Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en la pantalla de Deporte B con el vóley femenino. Y no se confundan, esta no es la película que ya vieron de hace 3 años. Es el remake de lo que vivimos. Disfrutamos en esta pantalla hace 3 años con la gran final del Metro Femenino entre San Lorenzo y River. El escenario es el mismo. Del lado de San Lorenzo hay muchas protagonistas que se repiten. De River, solo 2. Los entrenadores son los mismos que hace 3 años. Las expectativas, las ilusiones, por supuesto, que se repiten de esta gran final del Metro, de este playoff final que comienza hoy aquí en el Roberto Pando entre San Lorenzo y River. Dos grandes equipos que vienen de obtener, después de luchar mucho, el acceso a este partido decisivo, y estará acompañándome. Y es un placer en lo particular volver a reencontrarme con vos, Martín de Rosso. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Hacía tiempo que no lo veía por acá. Exactamente. Muy contento. Un abrazo a Hernán Falabella, que se está tomando un merecido descanso, pero muy feliz de recibirlo. La verdad, si nos guiamos por aquella final, el antecedente es espectacular. Fue de las mejores finales que recuerde la División de Honor Metropolitana Femenina en los últimos años. Fue triunfo de San Lorenzo. Se enfrentan un equipo 2 veces campeón, como San Lorenzo, y un equipo tricampeón, como River Plate. Son 2 de los mejores equipos de esta liga. Realmente han hecho un gran camino para llegar hasta aquí. Jugadoras de nivel internacional. Algunas de ellas han estado en la Copa del Mundo hace muy poquito, midiéndose ante los mejores equipos del mundo. Todo esto en el marco del crecimiento del vóley femenino de la Argentina, que fue de la mano, mucho de ese crecimiento, del crecimiento de la División de Honor, que se metió en el calendario hasta el final del año, hasta diciembre, entregando espectáculos formidables en lo que es la antesala de la Liga Argentina. Por lo tanto, todos los condimentos son espectaculares. El estadio, el clima va a ser extraordinario. 2 camisetas muy identificadas con el fútbol. La gente de River en un día maravilloso, porque está jugando el equipo masculino también, y porque mañana juega la final de la Copa Libertadores, el sábado, el equipo de fútbol. San Lorenzo, que ya es un equipo, ya es una marca registrada también en el vóley femenino de la Argentina. Así que quédense, porque va a ser realmente una fiesta, va a ser un partido espectacular. El primero de lo que creemos va a ser una serie muy pareja. Lo decía Martín de Rosso, la síntesis ideal de la actualidad del vóley femenino. Muchísimo público, talento en ambos equipos, seguramente muchísima emoción a lo largo del partido y paridad entre San Lorenzo y River aquí en la pantalla de Deporte B. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Tenemos sorteo, ¿eh? Exactamente, hay sorteo de camiseta. De un lado, la azulgrana de San Lorenzo, la de River, y por supuesto también la opinión de los protagonistas. Así aquellos es. Que forman parte de estos 2 equipos del proyecto integral que llevan adelante desde hace varios años. Mario Gallego en San Lorenzo, Martín Castro en River. Así palpitan la gran final. El equipo está bien. Ha trabajado durante toda la temporada preparándose para tratar de llegar a esto. Creemos que hemos transitado un camino donde hemos crecido como equipo y culturalmente. Hemos generado una cultura de presentar cada partido como si fuera una final. Y bueno, estamos preparados para este desafío. Sabemos que enfrentamos a un gran rival, que nadie le ha regalado nada, como dije en otras oportunidades. Y que, bueno, llegó acá jugando muy bien. Pero, digo, es una final, con todos los condimentos extra que puede tener. Nosotros vamos a tratar de hacer prevalecer nuestro estilo, nuestra forma, y sabiendo, por sobre todas las cosas, que queremos salir campeón. Bien, el equipo está muy bien. Tenemos mucha confianza en el laburo que venimos haciendo. Creo que es una final y, como toda final, merece respeto y merece dedicación. Estamos muy bien, estamos tranquilos y disfrutando. Somos Contar, la plataforma digital de contenidos públicos. Es gratis y es fácil. Entrás, te registrás y ves lo que quieras. Series, documentales, deportes, animación.
música, shows en vivo, toda la programación de Encuentro, Paca Paca y Deportv. Contenidos de calidad para toda la familia. Y programas nuevos todas las semanas, cuando quieras y donde quieras. En la compu, el televisor, la tablet o el celular. Y además participás por entradas a shows, estrenos exclusivos y regalos. Entrá a cont.ar, descargate la aplicación y empezá a disfrutar. Contar. El contenido es tuyo. Somos Contar. Si el objetivo es llegar primero, primero hay que conocer la pista. TC Mouras, entrenamientos, este sábado a las 12, en vivo y exclusivo. Esperamos por San Lorenzo y River en lo que será el primer partido de la serie final de la División de Honor femenina. Dos equipos que vamos a conocer a continuación, la voz de Martín de Rose. Mientras tanto se viene el conjunto de Martín Castro a la cancha. Ahí está el equipo River Platense. River del lado de su gente, de la gente que vino a alentar aquí al equipo de Martín Castro, de Leandro Cardoso, que está ahí como parte del cuerpo técnico. Martín Aguastavino por el centro, Azul Benítez, la armadora, Daniela Gindelberger por la punta, Candela Nota, la otra central, Agustín Oliva, opuesta del equipo, Daniela Nielsen, también por la punta, Mica Esperón, la líbero de este equipo que dirige Martín Castro. Ahí está Martín, el entrenador de River, atrás el negro Cazón, el preparador físico del conjunto River Platense. Que tiene ruedo en el handball también. El negro Cazón, por supuesto, emblemático preparador físico de las selecciones argentinas de handball masculino, de los gladiadores. Así, así va San Lorenzo. Mariana Moriondo por el centro, Dayana López por la punta. Ah, está Islín Pereira en el rol de opuesta. Daniela Bulaich también por la punta. Bianca Farriol por el centro, Greta Martinelli será la armadora del equipo, Nadia Castaño, la líbero del equipo que dirige Mario Gallego. Ahí está San Lorenzo, hay mucha experiencia en el equipo de San Lorenzo, en los nombres propios de Ailín Pereira, por experta, pero también en las jóvenes apariciones realmente destacadas que ha tenido el vóley femenino argentino, en lo particular en Daniela Bulaich y en Bianca Farriol. Panteras durante gran parte del desarrollo de la Copa del Mundo, jugando muchísimos minutos. Y sobre todo cerrando la temporada, sí, allí, sí, en la Copa del Mundo, midiéndose ante muchos de los mejores equipos del mundo. Como decíamos, 11 partidos internacionales de altísimo nivel para las Panteras. Ahí está Mariana Moriondo, la número 2 santafesina. Sí, también jugadora simbólica de San Lorenzo. Vuelve a la titularidad porque ha alternado a lo largo de la definición de este playoff de la División de Honor Femenina, torneo más tradicional que tiene la Argentina. Sexta temporada consecutiva en la pantalla de Deporte B. Siempre en el camino del crecimiento. Realmente fantástico. Este es Azul Benítez, armadora de las Panteras en la Copa del Mundo. La de Mar Chiquita al saque. Recepción de Castaño, busca el ataque de Moriondo. Buena salvada en defensa de Nielsen. Va a la contra de River. Salvaba Dayana López, Martinelli para buscar a Ailín. Llega a la tucumana. La salva otra vez Nielsen. Azul Benítez, pelota atrás para Oliva. Manotazo de Dayana López. Llega ahora para intentar definir Daniela Bulaich. Pero River tiene buen volumen de juego. Y se viene de contra. Ahora para descargar con toda la potencia de Gindelberger. Y otra vez Oliva. Llega Dayana López. Martinelli corre. Y entonces con Ailín Pereira el partido empieza. Pura acción en la pantalla de Deporte B. Otra vez Oliva con ese toquecito. Llegaba en defensa Bulaich. Moriondo y el bloqueo
de Martina Guastaveño para que el resultado tenga River al frente. 1-0. Bueno, condensaron en un ratito nada más en el primer punto del partido toda la serie anterior. Toda la paridad de la serie anterior que las encontró en una final. Realmente así va a ser este juego. Saca otra vez Azul Benítez sobre Bulaich. Martinelli para Elín Pereira, que tiene que tocar. Llegaba en defensa el equipo de River. Y después invasión de Martina Guastavino. El resultado tiene a San Lorenzo empatando en su cancha en el Roberto Pando. Agresivos los dos equipos, fíjate. Tanto en ataque como en defensa. River muy prendido. Guastavino se pasó un segundo antes. La ex Boca pudo defender, ¿eh? La ex Boca decía al saque de Bulaich sobre Perón. Azul Benítez, Eilín Pereira en lo alto, impone condiciones para que San Lorenzo gane 2-1. Quiso cambiarle el ritmo al ataque Martina Guastavino por el centro. Encontró, fíjate cómo el bloqueo fue directamente sobre el centro, por lo tanto había una orden ahí. El saque de Bula ahí sobre Gildenberger. Y ahora, ¿quién? Benítez. Otra vez con Daniela, que toca por encima del bloqueo. La pelota se va directamente afuera para hacer punto consecutivo de San Lorenzo. Llega el equipo de Mario Gallego, que gana 3-1. Se acomodó rápido San Lorenzo después de aquel primer punto en el que recibió bloqueo. Ya está partido el equipo de Mario Gallego rápidamente. Bulaich sobre Hildenberger. Va ahora pegando segunda línea Nielsen. La salvaba Greta Martinelli. Corre, dice Mía Castaño. Le tiene que pasar Dayana López ahí en el fondo de la cancha. Otra vez Nielsen. Después Benítez para que pegue con potencia a Oliva, la vuelve a salvar el equipo de San Lorenzo, la pasa la armadora a Martinelli, llegaba a Jiménez Perón y después Azul Benítez para que Oliva le dé al fondo y adentro. Punto de contraataque de River, lo hace su puesta Agustín Oliva. Buena definición al fondo, sin potencia, con ubicación para no encontrar defensa. Aquí está buen armado a la punta de Azul Benítez, profundo el ataque de Oliva. Daniela Hildenberger al saque sobre Dayana López. Pelota separada, por eso tiene que armar Bulaich. Otra vez con Dayana López. Le da con potencia, se le va afuera. Afuera, sí. Al atacante santafesina. Igualdad en tres. Quedó enganchada en la recepción, que no pudo encajar bien en la línea de los tres metros. En la zona de influencia de la armadora. De todas maneras tenía la posibilidad de jugar, de trasladar el problema del lado de River. La tiró fuera. Hildenberger que saca sobre Nadia Castaño. Martinelli para Eilín Pereira. A punto de Eilín. La tucumana pone a ganar a San Lorenzo 4-3. Otra ex Boca. Digo, por el rival que tiene en cancha. Por eso hago mención de uno de los equipos en donde jugó la ex jugadora de selección nacional, Eilín Pereira. Merece un cuadro porque ha jugado de central, ha jugado en todas las posiciones. Hoy en el rol de opuesta, siendo punta receptora de origen. Mariana Moriondo que saca sobre Hildenberger. Azul Benítez para que pegue Daniela Nielsen. Oh, qué golazo al fondo de la cancha y al ángulo. Para empatar en cuatro el equipo River Platense. Sobre todo el golazo tiene que ver con la recepción de Hildenberger. Mirá, la cabeza y Azul Benítez perfecto. El movimiento, la danza para anestesiar la pelota en zona 4. Gran punto de Nielsen, que ha tenido una serie de playoffs fantástica. Martina Guastavino que saca a la banda afuera, la central de River, 5-4, rota San Lorenzo. Estamos junto a Martín de Rose, quien les narra el partido. Miguel Osovia a través de la pantalla de Deporte B. Con la acción del torneo metropolitano, la gran final comienza hoy en el primero de los partidos en la serie al mejor de tres, que enfrenta a San Lorenzo, hoy local, y a River. Saca Eilín, ahí está Pereira sacando sobre Jiménez Perón. Azul Benítez, pelota atrás para Agustina Oliva. Descargaba la apuesta. Llega finalmente Daniela Bulaich. La va a pasar a Eilín Pereira. Es Perón. Benítez, conexión otra vez con Oliva. Defiende a Eilín Pereira. Llega Castaño. La pasa finalmente Daniela Bulaich. Y después busca Azul Benítez. Otra vez con Oliva. Y ahora sí, la tercera fue la vencida. Punto de Agustín Oliva y de River. El partido ha comenzado con todo, Martín. Gran ritmo, mucho volumen de juego. Paridad por sobre todo. Segundo para Oliva, qué gran pelota de Agustín Oliva, porque buscó profundo diagonal, buscó profundo, algo más paralelo, clavó la pelota en el fondo después de un par de defensas de mucha intensidad de San Lorenzo. Ya sacó Oliva, Martinelli, Dayana López en el fondo de la cancha, Hildenberger, y la van a buscar ahora Azul Benítez. Juega con Nielsen y esta juega como el gato con un mísero ratón, así la toca y usa el bloqueo que parecía imponente, no lo fue, así usa y suma una de las grandes figuras de River a lo largo de la temporada. No le quedaba otra opción a Nielsen más que rejugar con tres a manos y
lo que hizo fue el mano hacia afuera. Oliva que saca, va a Greta Martinelli, pelota atrás para Bianca Farriol, el bloqueo, llegaba por Nielsen, la llevó, y el punto, la llevó. Y el punto. Finalmente para River, que pasa a ganar por 2 el equipo de Martín Castro. Sigue el intento de defensa, acá en esta pelota Greta Martinelli lleva de más, un poquito de más y comete infracción. Tercer saque consecutivo de Agustina Oliva. Opuesta River Platense. Afuera se le va el saque. Rota San Lorenzo. Descuenta el equipo de Mario Gallego. Segundo punto que entrega por la vía del error. River Plate no se ha equivocado San Lorenzo. 2 de los 6. River tiene que bajar, por supuesto, ese rubro. Porque el partido tiene máxima paridad. Campeona en aquel año 2016 al saque Dayana López. Sobre Hildenberger, la complicaron, la van a buscar ahora Daniela Nielsen, defiende en la diagonal Castaño, Martinelli buscando por 4 para Daniela. Bulaich. Un ataque internacional para catalogarlo de Daniela Bulaich. Excelente culminación de la jugada para empatar en 7 de contraataque. La primera que encontró prolijita, linda para la diagonal, pasó por arriba de las manos del bloqueo. Perfecto lo de Dani Bulaich, que acaba de sumar su primer punto en el partido. Y un punto más consecutivo de Daniela Bulaich para el 8-7 después de esa intervención que vimos de la jugada de la selección nacional. El 1 vino con el 2. Dani Bulaich cambiando el marcador. Se van alternando el dominio. Dayana López que saca sobre Hildenberger. Pero está separada. Jiménez Perón la tiene que poner en juego. Finalmente la pasa Nielsen. Y aparece ahora de contraataque Bulaich. Puede. El bloqueo de Rivers y el punto de San Lorenzo. 3 apariciones consecutivas de Bulaich dan vuelta a la historia. Sí, los últimos 3 puntos fueron para Dani Bulaich. No pudo acomodar River en recepción. A cargo del saque otra vez Dayana López. Pelota sobre Hildenberger. Benítez. Pegaba Oliva. Llega Martinelli buscando otra vez con Bulaich. Punto más. Suma San Lorenzo a través de una de sus grandes figuras. 10-7 gana el equipo de Mario Gallego. Lo hizo Bulaich. Y además los 4 de contraataque, Miguel. Y otra vez por arriba del bloqueo. Y ahora paralelo en zona 1. Los recursos de una jugadora de nivel internacional. A sacar Dayana López. Sobre Nielsen. Micaela Esperón otra vez con Nielsen. Buscaba el mano hacia afuera. Aparece el bloqueo de San Lorenzo. Zul Benítez eligiendo por el centro. Aparece toque de Candela Nota. La salva San Lorenzo. Martinelli. Nadia Castaño. Pelota atrás para Bulaich. No puede tocar. Se le quedó muy atrás la pelota. No pudo gestionarla y por eso ha descontado River. Había bloqueado con la cabeza en la anterior. Dani Bulaich. Acá saltó un poquito antes. Perdió referencia. La pelota quedó demasiado abajo. No la pudo pasar. Recuerden, participen con el hashtag Volei en Deporte B porque hay sorteo de las 2 camisetas, San Lorenzo y River. Martinelli pega a Dayana López. No podía Micaela Esperón. Hay punto de López y de San Lorenzo, que vuelve a tener 3 de ventaja en el comienzo, en los primeros puntos del partido. Qué bien Martinelli, cómo frenó. Fíjate cómo se iba. Candela Nota al bloqueo por la punta. Tuvo que volver sobre sus pasos, le abrió la cancha. En realidad la pelota fue cerrada, pero le abrió la cancha. Le abrió la posibilidad del ataque Martinelli. Esperón que recibe a Zul Benítez. Tocaba Nota, la salva bien el equipo de San Lorenzo. La pasa López. Nuevamente Hildenberger, Benítez y Candela Nota para intentar cerrar. Defiende mucho San Lorenzo y tiene posibilidad de contraatacar. Qué defensa impresionante. Esperón tras el palazo de Bulaich. Otra vez Hildenberger. Bulaich que defiende. Ailín Pereira, incómoda. La salva Oriondo. Oriondo después es que... Es lo que logra salvar ese Perón. Le queda a Hildenberger. Adentro, sí, golazo de contraataque de River. Acciones consecutivas de Perón poniendo la pelota jugable para River. El resto lo hizo Daniela Hildenberger. Está activa Micaela Perón. Además, dejó la pelota en la cabeza de su armadora para que pueda salir por zona 4. La pelota más cómoda, la más segura. Y otra vez la profundidad del ataque. Antes Oliva, ahora Hildenberger. Martinelli armando con Ailín Pereira. Defiende Oliva. Y después Mariana Moriondo. Histórica de San Lorenzo para el 2-9 del conjunto de Mario Gallego. Bien la Mella ahí. Muy atenta y muy intensa para encontrar primero la pelota en el salto justo para el contraataque. Y después no chocar contra el bloqueo. Pelota bien paralela
Gran punto para Mariana Moriondo. En la contra, San Lorenzo saca diferencia de 3. Y su armadora, Greta Martinelli, al saque. Hildenberger, Azul Benítez para buscar a Oliva. Gran defensa de Castaño. Martinelli, la contra con Bulaich. Gran ataque. Uno más, contraataque en este caso para Bulaich, que le pone nombre y apellido al punto número 13 de San Lorenzo. Se la limpió Martinelli, pero el manotazo, el gancho de Bulaich. Los 5 puntos de Bulaich en el partido fueron por la vía del contraataque. Mirá la importancia que tiene. Martinelli. Sacando, direccionando sobre Nielsen. Pelota separada, Micael Esperón para buscar ahora. Hildenberger, Daniela que ataca. ¿Y vas vos o voy yo? Se dijeron Castaño y Dayana López. Finalmente punto del atacante lateral de River que descuenta. De todas maneras, River ya empezó a hacer un buen trabajo en el saque. Complicando, no está con la pelota cómoda en la cabeza de Azul Benítez River. Eso, claro, producto de la búsqueda del saque. Mira, ahora complicaron a Castaño. Punto para River, que se mete otra vez en partido, que se acerca, que acecha, producto de ese saque de Azul Benítez. Bien la jugada de Marchiquita, que acaba de celebrar su primer título en Copa Argentina. Fue justamente en la de las más chiquitas. Bola hecha, se de las suyas y se convierte en la figura inicial del partido, poniendo a San Lorenzo a ganar otra vez por 3. 14-11. Tremendo lo de Bulaich. Pelota casi en los 3 metros. Exacto. ¿Qué le pasa? Luca. Por lo pronto saca. Azul Benítez. Pega Hildenberger. Buena acción. Gran mano para encontrar el ángulo. La profundidad de la cancha para el descuento de River. Una especie de catálogo, ¿no? El ataque poderoso hacia abajo y del otro lado la mano, casi la cachirla para clavar en el fondo. River está buscando ángulo y profundidad en el ataque. Hildenberger que saca. Se le va. Tercer error de saque. A último momento, Dayana López parecía que iba a intervenir, la dejó pasar y por eso el descuento, el punto de San Lorenzo que saca 3. Es tremenda esa pelota, es tremenda. El otro día me clavaron 2 veces igual. ¿Usted puede creer? En un tiebreak encima. Sí, puedo creer. Claro que sí. Al saque, Mariana Moriondo, central de San Lorenzo, al servicio sobre Hildenberger. Y después Azul Benítez y ahora Daniela Nielsen. Pasa Daniela y suma para River. Muy buen comienzo de partido, intenso, con situaciones en donde las cosas positivas le ganan a las negativas en el balance. Salvo el error de saque de River, hasta aquí los 3 puntos, todo es acción positiva. Aquí Nielsen se la jugó incluso a riesgo de bloqueo, pegar hacia abajo. Martinelli, Bianca Farriol, la joven central de las Panteras y de San Lorenzo, que gana 16-13. Es que además las jugadoras de categoría internacional tiran la categoría internacional en la cancha. Fíjate el nivel de ataque, porque Martinelli va bien arriba. Martinelli tiene algo más de alcance, algo más para que Allende, por ejemplo, que era la armadora tradicional de este equipo. Ahora primer saque afuera por parte de Aileen Pereira. Aileen Pereira falla. Estamos en vivo en la pantalla de Deporte B, primera final del torneo metropolitano entre San Lorenzo y River. Al saque, Agustín Oliva, Daniela Bulaich, Martinelli, Bianca. Es Farriol la que marca el punto número 17 de las locales. Otra jugadora que ha tenido una temporada fantástica. Farriol, recordemos, campeonato mundial sub-18 en el 2017, hace 2 años nomás. De hecho, una de sus compañeras en ese mundial, Sofi Mainardi, hoy está cumpliendo años. Y está cumpliendo 18 años. Dayana López sacando sobre Hildenberger. Azul Benítez que toca, la salva Bianca Farriol. Va del otro lado, intentó usar Nielsen. Se encontró la resistencia, bloqueo de Martinelli. Toca Bulaich. Rejuega Bulaich y pasa pidiendo permiso. Y Azul Benítez atrás con Oliva. Ancha la pelota de Agustín Oliva. Y el punto es de San Lorenzo, que se despega por 4. Gana 18-14 el local. Los dos corrieron riesgo. Los dos merecían no tener este punto. Por una serie de errores, de imprecisiones, termina justamente en la ley de este punto, en la ley de la acción, de este rally con pelota afuera de Agustín Oliva. Sí, nada más, un ajuste. El saque de Dayana, muchachos, tiene fuerza, ¿sí? Y ahora recién en este se está cayendo. Hay que quebrar un poquito más los brazos, trabajar más con las piernas, quebrar los brazos para que la pelota quede más separada, ¿bien? En esa pelota separada vamos, Betis.
¿está bien? Y vamos a trabajar todas las pelotas de media mano, a posición 1 fuera un mundo. Ellas trabajan con 6, ¿sí? Y compensan, va una al toque y compensan solamente cuando queda separada. ¿Está? Entonces tengan esa pelota de media mano para uno. Toque largo a uno. Seamos agresivos. Son 4 puntitos. Nos embocó Dayana en la anterior y ahí la pagamos. Ahora es separada en la admiración y jugamos. Vamos. Media mano a uno. Esa pelota que hablábamos de la profundidad, de la ubicación, no está teniendo defensa. Dijo, me parece correcta lo que está leyendo del partido Martín Castro. Sí, porque ha sido recurrente. Exactamente. Y te iba a decir, el saque anterior de Dayana López, profundo, agresivo. Saque, creo que incluso a pie firme, ni siquiera flotado. Fíjate. A ver si insiste con el mismo, por lo menos buscando idénticos resultados. Ahora saca Dayan López sobre Nielson, Azul Benítez, pelota atrás para Oliva, que pega, defiende Ilín Pereira. Martinelli, Bianca Ferriol, la salva Micaela Esperón. Tiene que buscar ahora para tocar a Daniela Nielson. Sí, punto, Daniela Nielson, que le suele cambiar el ritmo. Sí, sí. La violencia, cada uno de sus ataques y contraataques. Hasta el momento con muy buenos resultados. Abrazo a nuestro compañero Hernán Falabella, que está descansando. Por supuesto, gran abrazo, Hernán. Sí, allí. Merecido descanso para él. El saque de Nielson sobre Bulaich. Martinelli va a Bulaich. El bloqueo. Adentro. Punto. Lo festeja así Azul Benítez. Punto de River. Que llega a 16. Parecía, tenía olor a que esa pelota se iba, pero fíjate cómo se clava justo en la línea. Bien. El Unai Espínola es la línea que marcó. Pelota adentro. Otra vez Nielson, direccionando el saque sobre Nadia Cataño. Busca Martinelli, pelota atrás para Bianca Ferriol. Defiende Nielson. Después Benítez. Ahora Daniela Gindenberger que toca. Llega Ailín. Después Martinelli. Daniela Bulaich. Gindenberger que hace horas extras y resume todo. Ataca y después defiende. Lo mismo que Ilín Pereira. La deja en la red la tucumana y falla de esta forma. Un punto clave que le permite a River acercarse, acechar, comprometer a San Lorenzo. Queda uno el equipo de Martín Castro. Y ahora la historia se empareja mucho. Traía cierto dominio San Lorenzo. Empieza a marcarle condiciones River. Veremos si con el saque de Nielson profundiza el trabajo. Otra vez Nielson sobre Daniela Bulaich, Martinelli, Bianca Ferriol pidiendo permiso con esa pelota a la red. Pero el vale, pico limpita. Vale, el igual. Campo de River 19-17. Buena recepción de Bulaich. Desactivó un saque complicado. La dejó en la cabeza de la armadora. Y el primer tiempo, si bien tuvo algo de imprecisión, fue ready punto. Bianca Ferriol sacando sobre Micaela Esperón. Va Benítez. El punto llega por Candela Nota para River, que llega a 18, que está a 1, que viene desde abajo amenazando a San Lorenzo. Pelota rara en el ataque, pero fíjate, primer tiempo que vino a buscar Candela Nota y que lo jugó hacia afuera. Buena acción de River. Ahí saca Candela Nota sobre Dayana López. Llega Martinelli a buscar a Bulaich. Defiende Lindenberg, la pasaba Azul Benítez. Otra vez Martinelli, moriendo. La pone jugable, Candela Nota. Y vendrá Agustina Oliva pegando. Defiende Dayana López, Martinelli para Bulaich. Ahora se rompe con todo. De contraataque a San Lorenzo, que llega adelante a la recta final con 2 de ventaja. En el equipo de Mario Gallego, 20-18. 6 de los 7 puntos de Bulaich son por la vía del contraataque. Da la sensación que con la pelota en altura, en zona 4, cuando ella tiene la carrera hacia adelante, es imparable Daniela Bulaich. Ahí está Greta Martinelli, estamos junto a Martín de Rose en la pantalla de Deporte B, la señal pública Deportes, donde estará toda la gran final. Este es el primero de los duelos. Tiro fuera Greta Martinelli, descuenta River. Se viene una definición de set realmente apasionante. Y además, Miguel, cada error se paga caro, entre comillas, tiene un alto riesgo porque las secuencias de saque por momentos pueden complicarte. A ver Benítez, buscando a Bulaich y complicando Martinelli, llega Ilín Pereira, la pone en juego Nielson, Benítez, Oliva que toca. Después San Lorenzo tendría una nueva chance con Ilín Pereira afuera, y se empata en 20. River desde atrás y poco a poco reconstruye una levantada que le permite ahora igualar en 20. Y con 2 errores de San Lorenzo, no tuvo la chance de cerrarlo River, tuvo alguna imprecisión en el armado y ahora tiene una chance más. Martinelli,
Bulaich afuera. Afuera, un par de errores consecutivos de San Lorenzo. Ya no solamente meten en partido a River, sino lo ponen a ganar en forma parcial el equipo de Martín Castro. Rápidamente tiene que pedir minuto Gallego. Había decidido bien Martinelli. Le dejó la pelota jugable a Bulaich y la tiró afuera. Tres errores consecutivos. Se carga de este error. Sin opciones, todo el tiempo está jugando con las tres opciones. ¿Está bien? ¿Entendés lo que te decía con aquel error de Martinelli en el saque? Cada error hay que pensar mucho en este partido, sobre todo ante este nivel de paridad. Mirá qué imagen hermosa en la cancha, mirá qué linda. Cada error provoca que el rival tenga el saque, que el rival te pueda presionar con ese saque. Hasta aquí ha desactivado San Lorenzo en recepción. Pero es importante sostener los momentos de saque. Bulaich, Martinelli, Bulaich, la salvaba Oliva, pelota atrás de Hindenberger. Y después Castaño, ¿y con quién intentará cerrar San Lorenzo? Con Moriondo, pero no lo pudo hacer. Y por eso Hindenberger, que vuelve a tocar, llega Martinelli. Castaño dice, es mía, y juega con Dayana López, buscaba el fondo. Llegaba Nielson Benítez para Agustín Oliva. Punto. Punto de River, importantísimo punto del equipo de Martín Castro. De contraataque en la opuesta, Oliva por 22-20, arriba River. Cómo se le complicó el partido a San Lorenzo, producto de los errores. El saque de Azul Benítez, complicando a San Lorenzo una vez más. La pasa del otro lado, Bulaich, Oliva, Benítez y Martín Aguastavino. Buena defensa por parte de Castaño. Nielson, Benítez en la elección. Ahora, Oliva. Pasa del otro lado. No pasa. Punto de Agustín Oliva. Punto de River. 23-20. 5 puntos consecutivos. River Platenses ponen al primer set al rojo vivo. Impresionante lo que sucedió. Tres errores consecutivos desde aquel error de saque de Martinelli. Hagan el libreto, lo que tenemos que hacer. No empiecen a inventar, a ver, quiero hacer esto, lo otro, porque después pasa esto. No tenemos que salir de lo que tenemos que hacer. Si nuestra primera opción es esa, la que yo te marqué, usala. ¿Está bien? La mejor pelota de la mesa es la Betty. Yo no sé por qué no la vamos a usar. Bueno. Vas a entrar vos. Salir rápido, no puede caminando. Salir rápido, ¿eh? Y si vamos a aflojar, aflojémosle largo porque está jugando cerrado. Llamando a la Betty para el juego, la va a meter Allende a la cancha. Allí va la Chelli, Graciela Allende, armadora emblemática de este equipo de San Lorenzo, en lugar de Greta Martinelli. Armadora de aquel equipo campeón 2016, claro. El mismo rival. Entendiendo que la distribución le puede dar alguna solución a este momento de San Lorenzo. A ver. Otro saque de Azul Benítez, Castaño, Chelli Allende, Moriondo. Va a llegar Esperón y llega Esperón nomás. Y Benítez contra segunda línea con Nielson. Defiende Dayana López. Chelli Allende contraatacando con Bulaich, que tiene que buscar el fondo. La manoteaba en el camino Esperón. Va otra vez y suma Nielson. Una vez más, Daniela Nielson. Gran punto de River. Que cuenta, que festeja su primer set ball. Quinto de la sanjuanina, tremenda segunda línea, fantástico punto. Y River le dieron una chance, le dijeron, pasá, entró, se acomodó y quiere llevarse el primero. Pero entró por méritos propios, además de alguna que otra invitación de San Lorenzo. Chelli Allende y Mariana Moriondo, punto de Daniela Hindenberger para River, que lo gana 25-20 al primer capítulo. Lo fue perdiendo prácticamente en todo su desarrollo. Pero justo cuando podía meterse en el duelo, lo hizo. Y después se animó para ganarle a San Lorenzo con 7 puntos consecutivos y quedarse con el primer set. Pausa y volvemos.
Era el objetivo del año, bueno, llegar a cumplirlo era importante. Me gusta mucho Tandil, cada año que vengo lo encuentro más lindo, así que bueno, es muy lindo venir acá. Bono que suelta para Canepa, ahí está Chucky, ¡gol! Maldito, muñeco maldito para definir, impresionante lo de Canepa, el partido 5-3. Ganó 25-20, River el primero ante San Lorenzo, reaccionó y de esta forma el conjunto riverplatense le está ganando al equipo azulgrana tras el primer capítulo, Martín de Rossi. Sí, atención, el que ganó fue River, el primer parcial. Me imagino un hincha de San Lorenzo que estaba viendo el partido, ganaba 20-18, 20, sí, por ahí, fue al baño, volvió y dijo, ¿qué pasó? 25-20, un error de saque, y lo advertimos en ese momento, un error de saque provocó no solamente la rotación de River, sino que un aluvión de puntos. Tres errores consecutivos de San Lorenzo y después el mérito con Agustín Oliva, con Daniela Gindenberger, que lo cerró con un bloqueo. Fantástico, 1-0 en saque, 3-1 en bloqueo. 6-5 en ataque para San Lorenzo. 8-7 en contraataque para River. Y los errores, fíjate, entregó San Lorenzo 8 puntos contra solo 6. Pero el impacto del error fue sobre ese final de partido que le dio confianza a River. Lo invitaron a pasar, le dijeron, ¿querés servirte algo? Agarró, se sentó en el sillón, abrió la ladera. Y se lo llevó, definitivamente se lo llevó River con solvencia. Por supuesto que San Lorenzo tiene mucho para reaccionar, porque en definitiva la impresión del partido de ese hombre que se fue al baño fue dominio absoluto de San Lorenzo en la primera parte. Si bien el marcador iba cambiando, River no metía el saque, pero era San Lorenzo el que defendía y contraatacaba. Cuando Daniel Abulaich estaba adelante, era imparable. Bueno, veremos cómo reacciona San Lorenzo a este primer set. Saca Daniel Abulaich y comienza el segundo capítulo. Complicando, llega Zun Benítez. Y la pelota pasa cerca de nuestra posición. Esto significa que no pudieron controlarla. Por lo tanto, con el saque de Abulaich, San Lorenzo inaugura este segundo capítulo ganando 1-0. Casi una obviedad. Importante este arranque de set para San Lorenzo para ver cómo retoma rápidamente rienda del partido. Sobre Micael Esperón, el saque. Zun Benítez pegaba a Guastavino. La logra salvar Castaño. Llegará de contra Dayana López. Punto de bloqueo. Excelente. Daniela Gildenberger. Y un punto de River que lo iguala. Gildenberger había bloqueado en el cierre del primer set. Tremendo sobre Mariana Moriondo. Ahora sobre Day López. Sobre la bomba López. El saque Daniela Gildenberger sacando sobre Daniela Abulaich y complicando. Dayana López la pasa a Ilín Pereira. Ahí Oliva. Después Benítez. Segunda línea para Gildenberger. Y al fondo y adentro. Punto. Punto de River. Y una de sus figuras para el 2-1 del equipo de Martín Castro. Bueno, ahora River jugando en círculo virtuoso. En una fase muy positiva con Gildenberger en la segunda línea. Uno de bloqueo, uno de contraataque en este set. Completa ya 6 puntos en el partido. Gildenberger que va al saque. Otra vez complicando Daniela Abulaich. La pasaba finalmente Nadia Castaño. Esperón, Benítez, por el centro no. Ahí donde está Oliva. Y ahí aparece el bloqueo de Dayana López. Y de San Lorenzo, que vuelve a igualar. Ahora en 2. Importantísimo lo de Dayana López. No, fue Mariana Moriondo. Moriondo, sí. Fue Moriondo. Importantísimo, ¿sabes por qué? Porque podía ser un golpe duro si River seguía contraatacando, complicando en recepción. Sin embargo, Moriondo frenó la embestida. Y ahí ahora saca Mariana y después Azul Benítez buscando Oliva. Defiende Abulaich. Martinelli para la bomba López. Dayana sin mano hacia afuera. Punto de San Lorenzo. Una 3-2 el equipo azulgrana. Ah, no hice el bloqueo, pero ahora voy de contraataque. Dice, buena pelota de costa a costa, ¿eh? Buena pelota de la armadora Martinelli para que sume Day López, también santafesina. Moriondo. Sacando Moriondo sobre Gildenberger. ¿Y quién ahora por el centro? Guastavino. Logra salvarla Martinelli. Bula ahí. Llega Dayana López. Toca López. Punto, punto. De contraataque de San Lorenzo. Que marca 3 consecutivos y pasa a ganar 4-2. Por la intensidad de Dayana López, pero por la intención de Daniela Abulaich, que armó casi desde zona 1
de espalda, al lado ciego, mucha trayectoria, se la dejó muy jugable ese ataque de Dai López. Saca Moriondo otra vez sobre Gildenberger y ahora va Agustín Oliva. Bianca Farriol impone condiciones desde el bloqueo para San Lorenzo. Gana 5-2. Bueno, esto básicamente es lo que hablábamos. La importancia del equipo que tiene el saque. Te diría determinante en la serie. El equipo que tiene el saque tiene una gran ventaja, al contrario de lo que se espera. Sí, de lo que marca la lógica y sobre todo de lo que marca, por ejemplo, la lógica en el vóley masculino. Exactamente. En particular, la tira fuera ahora Mariana Moriondo, descuenta River, que ganó el primer 25-20. Ahora gana 5-3 San Lorenzo. Estamos en vivo en la pantalla de Deporte B desde el Roberto Pando. Con el primer partido. Saludamos a todas las chicas de Maccabi que están viendo el partido y a la profe Meli Novak. Y ahora le devuelve con error de saque Guastavino. Exactamente, falla la central de River. Se va con toda la bronca, el rostro así lo reflejaba. Sí, porque se había cortado el avance de San Lorenzo con el error de saque anterior. Y ahora se clausura la casilla. Ailín, este es Pereira, la que saca sobre Micaela Esperón. Va Benítez. Descargaba pura potencia Daniela Nielsen, la sanjuanina. Pone las cosas 6 para San Lorenzo, 4 para River, que descontó así. Claro que los esquemas son muy claros de los dos equipos. Los dos apuestan en zona 4, uno con Dani Nielsen, otro con Daniela Bulaich. Ya sacó Agustín Oliva sobre Bulaich. La van a buscar ahora Dayana López. Rompe por prepotencia Dayana López. Y pone otra vez a San Lorenzo imponiendo condiciones y ganando por 3. Y justamente hablando de la zona 4, buen avance. Buen paso por la red de Dayana López en esa zona. Ya estamos en las tendencias nacionales. ¿Cómo está usted con eso? A mí se me rompió el teléfono. Voley en Deporte B. Bueno, va a ser una alegría que no mire el teléfono toda la transmisión. Azul Benítez buscando a Daniela Nielsen. Extraordinaria defensa de López. Martinelli pega a Bulaich y después se encuentra con la pelota en el cuerpo. Pero va por la revancha. Y otra vez el bloqueo de River. Y Bulaich la pasa del otro lado. Afuera. Afuera, punto de River. ¿Cómo viste lo que hizo López? Impresionante. ¿Dónde lo llegó? Hizo López, por favor. De manos altas no pudo resolver. Después de 3 defensas consecutivas, 2 de ellas en cobertura. Dayana López, mira, quiso controlar. La tiró afuera Bulaich. Buen partido que estamos viendo con River ganando en forma parcial 25-20. Y ahora buscando acercarse con Daniela Nielsen sobre Nadia Castaño, Martinelli. Para Daniela Bulaich. La salvaba una mano Gildenberger. Y después Nielsen. Llega López. Martinelli, Bianca. Farriol. De contraataque la central a lo profundo. Para que San Lorenzo esté con ventaja de 3. Quinto punto para Farriol. Segundo en el set. De contraataque muy buscada. Esta jugadora, cuando llega la pelota a la cabeza de Martinelli, tiene la chance de salir con Farriol. Ahora Dulam de la Matanza. Ahí está la de la Matanza sacando sobre Micaela Esperón. Intentaba Nielsen. Y la pelota queda de Gildenberger. Sí, se le fue no mucho. Pasa. Se le fue muy cerca de la varilla. No pudo cambiar el destino de esa pelota. Ahí punto de San Lorenzo, 9-5. Se vendrá el flotado de Farriol. Saca a Bianca Farriol sobre Esperón. Azul Benítez para buscar a Gildenberger. Manos afuera. Punto de River. Descuenta el equipo de Martín Castro. Vuelve a sumar Dani Gildenberger. Vuelve a ser importante la zona 4. Rompe el bloqueo de Mariana Moriondo. Que había llegado bien. Amortigua la pelota demasiado alta. Para la defensa en este caso. Ahí está Mario Gallego. Dando indicaciones el entrenador azulgrana. Saca Candela, nota la red. Llega Bulaich. La pone en alto Mariana Moriondo. La pasa del otro lado de Ailín Pereira. Guastavino. Benítez con Gildenberger. Salva Nadia Castaño. La contra de Martinelli con Bulaich. El bloqueo. Otra vez llegó Castaño. Abajo de la pelota se puso. Bulaich tuvo otra chance. Y está. No la desaprovechó para el punto número 10 de San Lorenzo. Que le gana por 4 a River. El nivel de detalle va a marcar el partido. En esta Guastavino tenía una frivol para acercar la pelota a la red. La dejó en zona de 3 metros, pero no muy jugable para el primer tiempo. Entonces cambió la lógica del punto. San Lorenzo sigue con diferencia 10-6. Y al saque Martinelli. Ahí está Greta direccionando sobre Gildenberger.
Benítez, la pide Daniela, Daniela, y el bloqueo y el festejo de Ailín Pereira para el 11 de San Lorenzo, que gana por 5. Se recuperó San Lorenzo del golpe del primer parcial, volvió con agresividad, con intensidad, marcó en bloqueo. Este es el tercer punto en el set por ese rubro. Y Ailín Pereira volvió a sumar tercer punto en el juego. Hace 3 años protagonizaban una serie final realmente apasionante. Vuelven a hacerlo. Aquí en el Pando con Nielsen atacando el bloqueo. Gildenberger, Bulaich, Martinelli. Y Bulaich dice, es mía. Y fue ella nomás. Como el punto que llega a San Lorenzo. Y le permite arribar a la docena, 12-6, con el equipo de Mario Gallego. Diagonal corta tremenda. Estaba en la zona, estaba en la trayectoria de la pelota Mika Esperón, pero no pudo controlar. Gran acción de Dani Bulaich. Buena la intensidad defensiva que está mostrando San Lorenzo ahora. Y saca Martinelli sobre Gildenberger. Tocaba Azul Benítez Castaño, que defiende todo. Segunda línea, Diana López. A ver, está pidiendo. Estaban pidiendo un doble golpe. Un doble golpe, pero hay punto de San Lorenzo, a pesar de los reclamos. Te diría que me parece correcto lo que está pasando, porque la pelota ha salido sucia en varios momentos. Si privilegiamos el juego, mirá, en esa es la que le quieren, en ese armado, te diría que están privilegiando la acción, el cuerpo arbitral, liderado por Miriam Eckhart, que es primer árbitro. Karina René, segundo árbitro, ya te voy a repasar las líneas. Martinelli sacando sobre Gildenberger, va Azul Benítez, otra vez Daniela, la ataja Diana López, y va Bulaich, y toca Gildenberger, la pasaba a Guastavino, le queda Castaño, Martinelli por el centro, Muriondo no puede, porque estaba ahí, justo, para bloquear, para aplicarle el derecho de admisión Martina Guastavino, y entonces River se acerca. Qué buena defensa de Gildenberger, lo que no pudo River por ataque, lo logró por el bloqueo, de Martina Guastavino, entre Rihanna, gran punto, por el centro. Saca Azul Benítez. Y la que pega y define es Bulaich para San Lorenzo, que gana 14-7, que duplica en las cifras a River. Intratable. Bulaich ya tiene 11 puntos. Puñado de puntos más que un set y ya tiene 11. Estamos en el Pando, realmente completo de público, alentando a San Lorenzo. Hay algunos de River también. Y viene Agustín Oliva. Afuera. Sí, afuera. Afuera. La intervención de la opuesta del equipo de River. Gana por 8. San Lorenzo. Abrazo a Diego Marinkovic desde Mendoza. Pide tiempo ahora Martín Castro. Un abrazo muy grande para Diego. Para Carlos Esteban Pombo desde Ushuaia. Un abrazo enorme. Quiere la camiseta de San Lorenzo. Séptima tendencia nacional. Importante es seguir buscando cancha, muchachos. Lo importante es seguir confiando en no cerrar el golpe, ir a buscar largo y arriba, y volver a defender. Ellos están haciendo Deportivo Bulaich. Se la dan todas. No pasa nada. Está encontrando su juego, no pasa nada. Vamos a volver a contener en defensa y volver a apretar en el saque. Está claro, hay diferencia, lo vamos a alcanzar de vuelta, pero con acciones buenas. Nadie mira para el piso, positiva y confiando. Vamos. Confianza, pide agresividad, aquella agresividad que les llevó a retomar el primer set y a controlarlo definitivamente. Así como te leía recién, Miguel, un mensaje desde Ushuaia, desde Santiago del Estero, Laura Bustos. Excelente transmisión, dice. Bueno, la está viendo sin volumen. Es probable. Pensás que por eso. Mandamos un beso grande. Esperón que recibe Azul Benítez, pelota atrás para Gildenberger. Punto, Daniela Gildenberger. Parecía River, que se iba. Lo va a descontar, ¿sí? Parecía que se iba. Era la impresión. Descuenta River, pierde por 7 el equipo de Martín Castro, pero ya ganó el primero 25-20. Impresionante cantidad de mensajes. Este es Diana López, ahora Daniela Gildenberger, sacando sobre López, Martinelli, pelota atrás para Ailín Pereira, buen punto de Ailín, esquivando el doble bloqueo, poniendo a San Lorenzo con el resultado a su favor, 16-8. Cuarto para Ailín Pereira, pelota de jerarquía, clavo paralela, tranquila, manotazo, donde no había defensa, en el camino que le había dejado el bloqueo.
Saca Mariana Moriondo sobre Nielson. Va Azul Benítez. Otra vez con Daniela Nielson. Y la San Juanina impone a partir de su ataque por posición 4 para que descuente River, el equipo visitante. Hasta aquí la más confiable, Dani Nielson. Más allá del marcador, digo, tiene 7 puntos en el partido, es cierto. Pero es la más confiable, es la que te da cierta tranquilidad de que va a rotar. Al saque Martina Guastavino. La central sobre Dayana López, Martinelli. Va Dayana López, busca el fondo. Llega Gildenberger. Después Benítez, atrás con Candela. Nota, la pasada de Limpedeira. Guastavino que vuelve a poner en juego la pelota para River. Y Nielson y la contra. Martinelli, Nadia Castaño, que arma. Y llega Dayana López, busca el fondo. Gildenberger estaba bien parada en defensa y atenta. Y después Nielson y el bloqueo de San Lorenzo. Y Azul Benítez atrás con Oliva. Y defiende San Lorenzo con Bulaich. Y viene la contra con Dayana López. Gildenberger. Y después Azul Benítez otra vez con Nielson a romper. Llega Bulaich y Martinelli y Dayana López. Afuera. Punto de River valioso para reconstruir el ánimo en el equipo de Martín Castro. Para darse cuenta que con ese volumen de juego compromete a San Lorenzo. Queda 6 River. Las defensas que además dejan la pelota jugable, como la de Bulaich, que la trajo desde la zona 1. Maravilloso punto, que termina con un error, es cierto, pero que muestra mucho de lo que es este partido. Guastavino sacando sobre Bulaich. Pelota atrás para Ailín Pereira. No puede atacar Ailín Pereira. Punto de River. De a poquito vuelve a acercarse el equipo visitante. Recepción. El gran tema, el gran secreto. Guastavino. López Martinelli. Y ahora sí Ailín Pereira. A punto de Ailín Pereira. Ahora salió todo más prolijo. Empezó López. Más certero. Claro. Una buena recepción de Dayana. Exactamente. López desactivó primero. Ahora se viene el doble cambio. Mira la Chelle Allende, Mika Fabiani. Mika Fabiani, que en muchos partidos fue titular. Fíjate la cantidad de recursos con lo que puede contar San Lorenzo. Ya que hablamos de ex Boca. También. Digo, teniendo en cuenta el rival River. Este es bien de San Lorenzo a la Chelle Allende, que saca sobre Nielson. Benítez. Nielson que toca, llega Allende. Después Nadia Castaño para Dayana López. Pegaba la santafesina, salvaba a Gildenberger. Azul Benítez con a Nielson. El punto de bloqueo de Farriol. No, fue Fabiani, Mika Fabiani. Así, con esta acción, inaugura su cuenta personal. Mirá qué buen ingreso, ¿no? Fundamental. Le cerró el camino justamente a Dani Nielson. Saca Chelle Allende sobre Micaela Esperón. Azul Benítez. Pelota atrás para Agustín Oliva. Defiende Allende. Bulaich la pone bien alta. Pasa del otro lado. Oliva, Benítez, Nielson. El bloqueo. Nielson la vuelve a salvar. Benítez ahora atrás para Oliva. Punto de River. Lo hace su puesta Agustín Oliva. Despunta el equipo de Castro. Pierde por 6. Me quedo con Azul Benítez, que tuvo mucha dificultad girando debajo de la pelota. No marearse, no perder referencia de los atacantes. Jugar con precisión. La encontró Oliva. Doble cambio también en River ahora. Ahí está Martín Alexandre. Y Andrea Agüero. Armadora Martina. Alexandre al saque. Sobre Nadia Castaño. Chelle Allende. Pegaba Dayana López. Punto Dayana, punto de San Lorenzo. Estaba en trayectoria. Pero no le dio velocidad, no le dio altura, perdón, a esa defensa. Martín Alexandre. Toda la orden. Al saque va Dayana López. 19-12. El resultado favorable a San Lorenzo, que quiere empatar la serie de este partido en un set por bando. Pero está Candela. Sí, Candela anota para el punto de River. Cuenta el equipo River Platense. Candela anota junto con Azul Benítez y Daniela Nielson. Jugaron el Campeonato Mundial de Menores en el 2015. Me aporta Mauro Silvestre. El abrazo. Lo vi hace muy poquito en Chapadmalal. Y ahora te voy a aportar otro dato más que me tira el entrenador santafesino. Bulaich defiende Mika Esperón. Y después, ¿quién? Martín Alexandre para Daniela Gildenberger. Bianca Farriol. Desde el bloqueo se hace impasable para el punto número 20 de San Lorenzo. Importantísimo el bloqueo en este set para River. Quinto punto. Ahora con Farriol. Contra solo 2 de River. Se viene el cambio ahora. Mirá, cambio entre protagonistas del Mundial de Menores de Sub-17 2017. Entra Sofi Meinardi, feliz cumpleaños para Sofi, para la número 7, 18 años en lugar de
su compañera en esa selección, en esa... En ese grupo de panteritas, Bianca Farriol. Ahí entra para sacar y defender Sofi Mainardi. Saca sobre Esperón. ¡Alexandre! ¡Nota! ¡Sí! ¡Candela! Da la nota para el punto de descuento de River. Que todavía lucha, que todavía se esperanza, que todavía cree. Buen giro de nota. Y ahora va desde el saque. 20-14. Saloneso tiene que buscar la rotación. Saca Candela, nota sobre Daniela Bulaic. Pelota separada, llega Chely Allende para buscar a Daniela. Ahí está Bulaic, pegaba en el bloqueo River, la salva Diana López. Chely Allende, pelota atrás para Mica Fabiani. Defiende otra vez River, Mica la pone jugable. Y entonces Chely Allende decide ir con Bulaic. La salvaba Nielsen, Martín Alexandre atrás. Agüero, punto, punto, punto de Andrea Agüero. Y de River de contraataque, el equipo de Castro. Queda a 5. Una de las ingresadas en el doble cambio, con la otra ingresada en combinación con Martín Alexander, que giró esa pelota hacia atrás. Andrea Agüero consiguió el punto. Candela nota y otro saque. Direccionando sobre Diana López, pelota separada. Fabián y va Diana. Pegaba en el bloqueo. Mainardi logra pasarla. Después Chely Allende busca el fondo. Ahí complicado. Mirá. Y vaya, se complicó. Punto de San Lorenzo. Una visión panorámica excelente. Un talento que ya le conocemos para el punto número 21 de las chicas azulgranas. Qué bien la Chely. Qué bien jugó esa pelota, con qué inteligencia, con visión de cancha. Complicó una defensa que estaba muy adelantada. Y Allende le da el punto que necesitaba San Lorenzo, la rotación, la tranquilidad. Martinelli vuelve a la cancha ahora. ¿Se cierra el doble? Sí, se cierra el doble. Pereira adelante, Martinelli atrás. ¿Para qué se hace el doble cambio? Para que la armadora esté a tres, básicamente, y la puesta adelante. Martinelli pone la pelota en juego otra vez. Se le va metro afuera. 21-16. Estamos en vivo en la pantalla de Deporte B. Quien les narra este partido, Miguel Osubi, siempre acompañado por el inefable Martín de Rossi. También se cierra el doble cambio del lado de River ahora. Azul Benítez, armadora, al saque. Queda Agustín Oliva adelante. La de Mar Chiquita al servicio. Ahí está Azul Benítez sacando sobre Mainardi. Complicado y dando en el punto. ¡Arriba! 21-17. Queda 4 el equipo River Platense. Pide el tiempo Mario Gallego rápidamente. Moriondo, Dayana López y Nadia Castaño son de Trebolense. Este es el otro dato que aportaba Mauricio Silvestre. Un abrazo enorme para el hombre del Trébol. Sentate. Tenemos la rotación de memoria, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer. No hay duda de lo que vamos a hacer. Si jugamos con la punta, si está a los puestos, con una pelota cómoda, ¿eh? Como el cruce y la Betis, que no me quede baja. Es lo único. Abrazo grande para el Gato Zika, para Maxi Zika, Agus Zika, que está mirando el partido, para el Tiki. Abrazo fenómeno. Se viene el equipo Bodegas Viegas para el Maxi Volley. ¿Qué será Bodegas Viegas? Viegas ya lo conocemos. Por supuesto. Tremendo armador. Campeón de Liga Nacional, el Javi Viegas. Bueno, Bodegas Viegas se viene como equipo para el Maxi de Mar del Plata. Toca Moriondo. Sí, salvaba Esperón. Espera, se golpeó. Se golpeó Moriondo. Sí, Mariana Moriondo. Se golpeó feo. Se golpeó Moriondo. La rodilla. Esperemos que esté bien. Mariana. Aquí la acción. Uy. Se choca, sí. Sí, se choca, pero además la torsión de la rodilla en el momento de pisar mal. Le duele. Sí, sí, sí. Fue un movimiento realmente brusco con el momento de la torsión de la rodilla. Aquí de vuelta a la acción. Fíjense en el momento de caer. Sí, 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 la rodilla hacia adentro. Sí, no golpea. No es un golpe, no es un golpe. Golpea, es un problema no de torsión de la rodilla. Sí, no golpea. La rodilla hacia adentro se le va. Un aplauso a la gente para contenerla en este momento, para darle el ánimo necesario a la central de San Lorenzo. Fue su pelota clásica, ¿sí? A esa corrida hacia atrás. Directamente afuera.
Ahí está Alemacio. Alemende, perdón. No, no. Alejandro Macio, sí. El responsable de el vóley en el club. Bueno, esperemos que esté bien. Las modificaciones con el ingreso de Martínez. El conjunto de San Lorenzo. Se reanuda la acción 21-18. Gana el equipo local. Ya perdió el primero 25-20. Pero River, al igual que en el set anterior, cree en la reacción y viene sumando puntos para esa reacción. Llega Ilín Pereira, defiende Mica Esperón, después Azul Benítez con Gildenberger. Toque de repunto de River, 21-19, y se dan ciertas condiciones que lo asemejan al set anterior. Martín, el toque de la ingresada, Martínez, claro, se le toca ingresar en un momento sin ritmo de juego por el centro, además, que es muy difícil. Benítez saca sobre Nadia Castaño, va Martinelli, Bulaich que toca, llega Perón, gran acción defensiva, después llegará, no va a llegar después, a pesar del esfuerzo, Micael Esperón, punto de San Lorenzo, 22-19, gana el local. Bulaich que logra sumar, perfecto, Daniela cambiando el ritmo. Va a sacar Bulaich, una de las figuras del partido para San Lorenzo. Bulaich sobre Gildenberger, Benítez, Oliva, punto de River. Luis Agustín Oliva, el equipo de Castro queda 2. Entrenaba contra un tender. Agustín Oliva, una historia maravillosa que bueno, si nos da tiempo el partido, le iremos contando. 22-20. Y Gildenberger al saque, y River que quiere acercarse un poquito más. Comprometer a San Lorenzo y lo logra, lo va con Daniela Gildenberger. Esa pelota pasó la red y cayó en forma abrupta para sorprender a la recepción de San Lorenzo, para darle pimienta, suspenso a la definición de este segundo capítulo. Solo pierde por 1 River, obligando a Mario Gallego a pedir tiempo de descanso. El momento. Hay que ser inteligente. Tenemos que ser inteligentes. A ver, hemos entrenado todo y yo tengo la manera de acomodarlo rotación por rotación. Ahora, que yo tenga la manera, tiene que estar acompañado con mucha voluntad de usted. Cuando nosotros tenemos la pelota de ataque, tenemos que ir a atacarla. No le pasen la pelota, le estamos pegando por aquí. Le estamos pegando por 4 a chocar. En el medio bloqueo que queden 6. Hacemos la línea, tiremos encima de la línea. Y si le pegamos ahí, bien alto. ¿Te iba a decir, voy 3 con la negra? Contesta de un lado. Gente de River con el vamos River Play del otro lado. De San Lorenzo tratan de tomar nuevamente el centro de la escena. A ver, voy 3 con la negra. La negra es Aileen Pereira. Saldrá por el centro con la tucumana. A ver qué propone ahora Greta Martinelli. Momento crucial. Y al saque va Daniela Gildenberger. Saca Daniela, a ver, Martinelli, llega con Dayana López, punto de San Lorenzo, fueron con Dayana finalmente, y la bomba explotó para el punto número 23 del equipo de Gallego. Importantísima salida en rotación para Dayana López, tercero de ataque, tiene 3 de contra en este set, 7 en el partido, en total había convertido solo 1 en el anterior, 23-21. Y el saque de Selen Martínez. Ahí está la zurda sobre Gildenberger. Azul Benítez. Llega Agustina Oliva. El bloqueo. La salva Martinelli. La contra de Ilín Pereira con Dayana López. Después Esperón en defensa. Benítez armando. Daniela Nielsen. Y el punto de River. 23-22. Querían suspenso. Querían una definición cerrada. Bueno, finalmente la tendrán. Se tentó Mainardi, porque la pelota venía controlada por el bloqueo. Y acá Mainardi en el manotazo estaba la... En el fondo, la posibilidad de la defensa. Miren bien ahora, dice Gildenberger. Pelota atrás para Ilín Pereira. Se tiró de cabeza. Serena Ronco y finalmente el punto llegó para San Lorenzo, que gana 24-22 y tiene set ball. No llegó, por muy poquito no llegó a esa posibilidad. Pide tiempo Martín Castro. Se le escapó esa defensa.
La pelota de media mano de la Tucumana, muchachos. En la paralela. No tiene que entrar más. Es la única pelota que está haciendo. 24-22, buen pase, estás adelante, ¿no? Bueno, forzamos a la bebé. Bien, forzamos a la bebé, buscás ángulos largos. Si nos queda por afuera, vamos arriba contra las manos. La paralela, muchachas, la paralela, vamos. Muchachas, ya es un clásico de el entrenador de River, Martín Castro. Buena cantidad de público, qué maravillosa cantidad de público aquí en el Pando. El Pando también, ya un escenario clásico donde hemos visto enorme cantidad de partidos y todos de buenísimo nivel. A ver la primera salida para River, si logra la rotación y después, pero fundamental, recibir bien en esta, el saque será de la Tucu Pereira. Estadio ya emblemático del deporte de San Lorenzo. Claro, aquí es campeón en el básquet, ¿no? Exactamente, ganando un par de ligas de las Américas consecutivas. Y el próximo martes, el futsal de San Lorenzo jugando la revancha de la final ante Boca después de la victoria 7-4 de anoche. Como visitante, mientras vemos el punto de River, que llega a través de Candela Nota para que siga con vida el equipo de River. Y esa frase ya está en común en toda la gente de River. Hay que creer, como dice Napoleón. Dice los de River. Bueno, también se traslada a este equipo de voley femenino que cree que ganó el primero 25-20, que quiere empatarlo al saque. Va Oliva sobre Nadia Castaño, va Martinelli. Llega Dayana López, el bloqueo. ¡Uy! ¡Y cree River! ¡Claro que cree! ¡24 iguales! Increíble. No pudo en el contraataque Martinelli. Tenía la pelota jugable. Cobertura. Martinelli la quiere pasar. Primero fue el bloqueo. Pero es un punto de error. Es un punto de intento de contraataque que queda en la red. Y ahora River 24 iguales. Increíble. Oliva y otro saque. En el set anterior pasaron cosas similares. En la reacción final de River. Se prende el Pando. Toda la gente de San Lorenzo. Hinchando por San Lorenzo. Alentando y viendo a Bulaí llegar. El bloqueo de Nota. Castaño con Dayana López, que tiene que tocar la salva. Esperón, Benítez y la contra. ¿Con quién? Con el toquecito de Nielsen, desactivado por Meinardi. Llega López, otra vez manotazo de Nielsen. Pegará Oliva. Punto de River. Puntazo de River. Y caminó por la cornisa que parecía que se caía, pero no se cayó y sigue con vida y tiene ese gol. Pelotón de Azul Benítez. Pelotón de Azul Benítez. Manos bajas. Teniendo que girar sobre su cuerpo. Jugando con el efecto de la pelota, con la inercia de la pelota para dejar en zona 1. Tremendo lo de Oliva en el contraataque. Y saca otra vez Oliva sobre Castaño. Martinelli, pega Meinardi. Defiende Perón, va del otro lado. Martinelli, Castaño asume como armador y busca Meinardi. Otra vez el bloqueo por parte de las chicas de River. Llega Dayana López, defiende a Gildenberger. Y Benítez, si lo quiere cerrar, River con Nielsen y lo cierra. Punto Daniel Nielsen, punto de River, 26-24. Ganan las chicas de River, al igual que en el set anterior, lo dieron vuelta, crecieron y en la confianza estuvo el punto saliente, el valor diferencial de River, que gana 2-0 a San Lorenzo y quiere pegar en el primer partido de playoff como visitante en el Pando y ante San Lorenzo. Pausa y volvemos. Es cierto que todo pasa, pero hay cosas que pasan más rápido. TC Mouras, clasificación. Este sábado a las 14, en vivo y exclusivo. Se viene Argentina. Punto argentino.
toda velocidad Sofía Rogoski. Sofía, descarga para Rinaldi, Antonella, media vuelta, Sofía. Notable la tajada de Mariana Escandura. Notable la tajada de Mariana Escandura, pero por favor, ¡qué reflejo, Mele! Si queríamos ver un partido de estas características, seguramente hubiésemos apostado por un San Lorenzo River. Si hubiésemos querido ver definiciones cerradas de set, hubiésemos apostado por un equipo que cree que confía en sus propias posibilidades, porque San Lorenzo dominó los dos primeros capítulos, pero al fin y al cabo el que terminó festejando fue San Lorenzo, River, con este 26-24, Martín. Y el segundo mucho más que el primero lo dominaba. 2-1 en saque, 5-2 en bloqueo para San Lorenzo, con eso sacó la ventaja. 8-8 en ataque, 7-6 en contraataque, y entonces, ¿y cómo lo ganó River? Mirá, entregó 8 por error, lo mismo, el mismo impacto del error que el primer set. Y te voy a decir una cosa, Miguel, no lo quise decir en ese momento de partido, tal vez uno porque no se quiere pegar esas cosas como dicen, pero al final le estás marcando un error de saque con ventaja, y vamos a poner la misma jugadora, sí. Un error de saque con ventaja de San Lorenzo, comienza la recuperación de River, pero calcado, y vos decías, bueno, pero esta recuperación fue más punto a punto, con más dificultad, bueno, ni hablar de la lesión, la salida de Moriondo que impactó en San Lorenzo, es cierto. Pero otra vez un error le da la esperanza a River. Y a River parece que cuando le das un espacio, lo aprovecha. ¿Viste? Cuando le da la mano, te toma el codo. Bueno, así ha trabajado River en estos dos primeros parciales. Máximas anotadoras del partido hasta aquí. Un partido raro, Miguel, raro. Porque el que domina es San Lorenzo el partido. Pero lo está ganando River 2-0. Es como en un partido de fútbol. Sí, además no hay que sacarle méritos a River por lo que hizo. Pero ni hablar. Ni hablar. Apuntalar la reacción que ha tenido. No dar nunca por vencido ningún momento. 12 de Bulaich, máxima anotadora del partido. 6 tiene Pereira. Con 12 fue Moriondo. 6 para Farriol. 7 para Dayana López. Del lado de River, 3 para Zulberite. 7 para Agustín Oliva. Apareció Oliva. Muy importante para River. 2 para Guastavino, 4 para Candelanota, 9 para Gildenberger, 9 para Dani Nielsen, que lo cerró fantástico. Saca Azul Benítez y comienza el tercer capítulo. Bulaich, Martinelli, Daniela Bulaich, el manotazo de Oliva. Van a buscar en segunda línea Daniela Nielsen. Fabiani, que está en la cancha. Infracción de Mica Fabiani, punto entonces para River. Es que tuvo, comienza ganando. Es que tuvo que tocar la formación Mario Gallego, fíjate. La mandó Pereira por el centro. Entonces Mica Fabiani entra por Pereira en el rol de opuesta. Por supuesto, esperemos que lo de Mariana Moriondo no sea nada. Castaño, Mica Fabiani, salvaba a Azul Benítez, Micael Esperón para buscar a Oliva. Mano, se fuera, punto de contraataque de la opuesta de River. Está ganando 2-0 en el comienzo del tercer capítulo. Bueno, ahora un momento importante para San Lorenzo. Por la inercia, por el golpe anímico, por de todo lo que tiene que se tiene que recuperar. ¿Tiene con qué? Por supuesto que tiene con qué. Sacó Azul Benítez, el armado de Martinelli. Y el punto de Ailín Pereira, la tucumana. Logra descontar para San Lorenzo, logra sumar su primer punto en este tercer set. Qué momento de partido, qué momento de ajedrez. Fundamental que San Lorenzo crea que puede. Gildenberger, Benítez, Guastavino, la pasa San Lorenzo, la toca Oliva. Se le fue. Sí. Se le fue afuera, pedí un roce, me parece que no sucedió. No sucedió. Hay punto de San Lorenzo, igualdad en 2. A ver, fíjate si hay alguna duda, pero me parece que no. No, limpia la pelota afuera. Vale, saque Daniela Bulaich. Ahí está, la Pantera de Gran Copa del Mundo en Japón. Saca Daniela Bulaich sobre Gildenberger. Azul Benítez. Pega a Nielsen. El bloqueo por parte de las chicas de San Lorenzo. Gildenberger. Afuera. Sí, afuera. Al fondo y afuera. Punto de San Lorenzo. 3-2 para el equipo de Mario Gallego. Pide perdón Daniela Gildenberger. El profe de Agustín Oliva era Sebastián Juárez, de Deportivo San Andrés. Le ponía un tender para que eludiera bloqueo, para que, bueno, se las arreglaba con lo que tenía.
Ahí está Agustina, precisamente dándole ese palazo en la diagonal, desactivado por Castaño. Va Dayana López, pega en el bloqueo, llega Martinelli. ¿Quién arma a Castaño? ¿Quién vuelve a intentar Dayana López? El bloqueo aparece y es otra vez protagonista, va a Micaela Fabiani. El bloqueo de River no deja pasar una. ¿Podrá ahora Dayana López? Sí puede, pero defiende Zul Benítez. Después Micaela Perón, la contra con Oliva. Gran defensa de Bulaich. Martinelli, López y el bloqueo. Era el protagonista nomás. Y entonces, desde el bloqueo, River lo empata en tres. Tremendo lo que había desactivado en el fondo en esta pelota. Cuando viene ahí a la mano de Martinelli, había sido Dani Bulaich. La bronca que le agarró Bulaich después de que el equipo no logró controlar, no logró tener paciencia. Quiso cerrar el punto por la punta, por zona 4. El bloqueo de Gildenberger. Que saca ahora sobre Bulaich. Va Martinelli, pelota atrás para Micaela Fabiani. Pega Micaela. Terminan salvando a las chicas de River. Y la pasa Zul Benítez. Castaño. Martinelli tiene tiempo para pensar y busca a Eli Pereira. Y hasta responde con el punto. Ahora como central. Siempre con la misma característica efectiva. La tucumana para el 4-3 de San Lorenzo. Overall para jugadora de equipo. Tucu Pereira, sí, sí. Para lo que la necesites, está. Y aparte, está con solvencia. Integrante de la selección argentina durante varias temporadas. Ahí está Eileen Pereira sacando sobre Perón, complicando a Zul Benítez. Guastavino salva a Bulaich. La contra de Martinelli, eligiendo a Mica Fabiani. Pega a Mica Fabiani. Manotazo zurdo de Gildenberger. Benítez. No pasa Nielson. Tremendo gorro. Le explicó el derecho de admisión. Le cerró la puerta a la cara. ¿Quién? Bianca Ferriol para el 5-3 de San Lorenzo. Y casi la pasa con un cabezazo. Fíjate. Pelota a la punta. Le da bomba, bloqueo, cabeza, red. Bloqueo de Ferriol nuevamente. 7 puntos para la central de San Lorenzo. Pereira sacando sobre Gildenberg. Va Benítez, Guastavino. Buen punto en primer tiempo. Ataque certero de River. Descuenta el equipo de Martín Castro. Ni tiempo para leer mensajes. La cantidad y cantidad de mensajes que tenemos, Miguel. Espectacular la gente participando desde todo el país. En un ratito, en un tiempo, te voy a leer algunos mensajes con el hashtag Voley en Deporte TV. Guastavino y el saque. Ahí está Martina sobre Bulaich, Martinelli. Va Mica Fabiani. Defiende Benítez. Gildenberger. Toca Nielson. La salva Martinelli. Llega Castaño eligiendo a Dayana López. Afuera. Afuera el ataque de la santafesina. Por lo tanto, River empata en 5. Error de contraataque en este caso. Viene Mainardi. Sofía Mainardi en reemplazo de Dayana López. Varía una de las puntas. Mario Gallego. Guastavino. Mainardi. Después Martinelli. Pegaba Ferriol, salva a Gildenberg en la contra con Daniela Nielson. Bulaich. Martinelli, Sofía Mainardi, el bloqueo, Ferriol que se apura, Gildenberger, pega Nielson, punto, 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 de San Lorenzo, desde el bloqueo de Bianca Ferriol, encuentra el local, motivos de festejo, gana 6-5. Pilar Muñoz, Luciano Buscemi, David Pava, Miguel Unai Espíndola, el cuerpo arbitral se completa con los 4 líneas para este partido. Se sacó Micaela Fabiani sobre Gildenberger. Pegaba Candela Nota. Viene la contra de San Lorenzo con Bulaich. Y esta le da el punto número 7 a las locales. Daniela Bulaich. 2 de diferencia para el equipo de Mario Gallego. Este es Micaela Fabiani. Ahora al saque. Sobre Gildenberger, Benítez. Buen punto de Candela Nota. Pelota sin ningún tipo de inconvenientes para River, que queda uno. Así, todo prolijo, todo de acuerdo a lo esperado. Candela Nota fue importante en el set anterior. Ahora suma su primer punto en este set. Va a sacar Agustín Oliva. Saca Agustina sobre Sofía Mainardi. Corre Martinelli, va Mainardi. Defiende Agustina y después Benítez. Ahora segunda línea de Gildenberger. Bien Fabiani, Martinelli a otra de segunda línea, pero que la manda fuera Daniela Bulaich. Se le fue ancha esa pelota y River empata. Este River de reacción, este River que parece que le gusta ir abajo para después reaccionar y ponerse en partido. Lo que arriesga Bulaich.
los ángulos que juega Bulaich, jugadora de categoría. Oliva sobre Daniela Bulaich, Martinelli, Meinardi, la defiende Esperón, Benítez por cuatro para Nielsen, el bloqueo, la salva Gildenberger, otra vez Nielsen, qué golazo metió Daniela Nielsen, la sanjuanina para que River llegue de la... No, iba a decir al primer tiempo técnico, me quedé en... Ya no, 8-7. Tremendo, ya pelota, no acá, sí, lo tuvimos en la Copa del Mundo. Bueno, se van decidiendo cuánto, sí, según manda la televisión. Qué pelotón. Pelotón. Nielsen sacando sobre Meinardi, Martinelli, Fabiani, salvo Oliva, va del otro lado. Y San Lorenzo lo puede empatar. ¿Con quién? Con Bianca. Y Bianca Ferriol, la que empata en 8 para San Lorenzo. Con todo Ferriol en este set. Líder en el ataque, líder en el bloqueo. Va a sacar Sofía Meinardi. La indicación es Gallego. Mira de costado Sofía, esperando alguna orden. Saca la punta receptora sobre Esperón. Candela nota. Nielsen la pasaba a mano zurda. Martinelli. Vale. Prácticamente la vuelta. Para el 9-8 de San Lorenzo. De contraataque ha llegado y ha puesto a ganar a su equipo. Decía vale porque, a ver, alguno podía intuir una invasión, una llevada, lo que sea. Perfecto. Lo de Greta Martinelli. Otra vez Meinardi. Estamos en vivo en la pantalla de Deporte B con la primera de las finales del torneo metropolitano entre River y San Lorenzo. El toquecito de nota se va afuera. Pasa a ganar San Lorenzo 18. El San Lorenzo que ya perdió 25-20 y 26-24. Los dos primeros para River. Meinardi, reemplazante de Dayana López en este set. En el anterior había entrado por Bianca Ferriol. Saca Meinardi, punto de San Lorenzo. ¿Cómo bajó esa pelota? ¿Cómo se movió en el aire para sorprender a Esperón? Y para poner el partido 11-8 en favor de las locales. Bombazo para el primer punto de Meinardi. Que le da diferencia de 3 a San Lorenzo. Meinardi sacando sobre Esperón, pelota separada, Gildenberger para buscar a Agustín Oliva, doble golpe, error técnico y San Lorenzo en un abrir y cerrar de ojos. Martín perdía 8-7, ahora gana 12-8, 5 consecutivos para las chicas locales. Una marca del partido, como momentos, rachas le dan el dominio a alguno de los equipos. Meinardi saca sobre Esperón, pelota en la cabeza de Azul Benítez y entonces acelera por 4 con Daniela Nielsen. Uno más para la sanjuanina, para River, descuenta el equipo de Martín Castro. Esta es Greta Martinelli, la que va a sacar Nielsen. Sobre Castaño, Martinelli, Bulaich. No puede ser efectiva porque defiende River. Viene de contra con Gildenberger. Bulaich entonces se puso la ropa de obrera y defendió después Fabiani. Ahora Oliva la pone alta. Meinardi en la defensa. Va Bulaich. Defiende Oliva. Todas defienden. Y va ahora de contra Nielsen. Bien Fabiani. Después Bulaich. La pasa Meinardi. A ver, una mano anota. Esperón para buscar a Gildenberger. Toca. Buena lectura de Fabiani. Martinelli. Afuera Bulaich. No encontró nada en el camino ni bloqueo, mucho menos la cancha. Por eso River sumó un par de puntos consecutivos. Queda a 2. La cantidad de pelota que había defendido Fabiani. Pelota potente de Oliva y pelota en toque también atrás del bloqueo. No pudo encontrar cancha Bulaich. Complicó Nielsen. Punto Daniela Nielsen. Y de River. Las visitantes quedan ahí a tiro a solo 1. Y otra vez, en secuencia, digo, es un partido que está muy marcado por las secuencias, por las rachas. Ahora 12-11 arriba San Lorenzo. Otra vez, Dani Nielsen sacando sobre Eugenia Laya, que ha ingresado al partido. Martinelli para Bulaich. Gran toque de Bulaich. Imposible para la defensa, no hubo lectura finalmente. Al punto de San Lorenzo, lo hizo su principal figura. Qué mérito de San Lorenzo también de reponerse a todo y otra vez volver a dominar con muchos cambios. Porque fíjate, está Meinardi en cancha. Está Aileen Pereira por el centro. Está Mica Fabiani en el rol de opuesta. Esperón que recibe a Azul Benítez. La pasa Nielsen del otro lado. Y ahora Bulaich. Y después el bloqueo. Candela nota y el punto.
punto. Uno más para River. Partido equilibrado, apasionante. Realmente muy luchado. Pequeña desconexión en la defensa. Porque se corrió Dani Bulaic. Fue finalmente Farriol. La pelota no quedó absolutamente cómoda. Salida por zona 4 y bloqueo. Y al saque va Candela Nota. Ahí está la central de River. Direccionando sobre Bulaic. ¿Quién elige Martinelli? Fabiani. La salvaba Azul Benítez. Pelota alta de Nielsen para Gildenberger. Aparecía Mainardi defendiendo. Martinelli armando y contraatacando Daniela Bulaic. Llegaba Gildenberger. ¿La puede pasar Benítez? Sí. Ahí el índice es mía. Después Martinelli. La pide Bulaic. Y la cierra Bulaic. Punto de San Lorenzo. 14-12 en el equipo de Mario Gallego. Está hermoso el partido porque es un momento crucial. San Lorenzo sigue peleando contra la limitación que le produjo el propio partido, contra su nivel de error, contra la posibilidad de arrebatar, de conseguir aire en un juego en el que River gana, pero en el que San Lorenzo domina. Increíble lo que ha sucedido hasta aquí, 14-12. Greta Martinelli va a sacar para San Lorenzo. Saca Greta. Sobre Esperón, buena recepción en la cabeza de Benítez. Segunda línea de Nielsen. Punto, Daniela Nielsen. Grandes recursos tiene la sanjuanina para el descuento del equipo River Platense que gana 2-0 y quiere imponerse en este primer capítulo de la serie final. Vuelve a sumar Dani Nielsen. 13 puntos es la máxima anotadora que tiene River Plate. Nielsen que saca sobre Eugenia Laya, Martinelli, toca Ailín Pereira, toque de red, sí, River. Y punto de San Lorenzo, vuelve a tener 2 de ventaja el equipo local. Toque fue de Guastavino. Sí, marcaba Karina René. Bulaic, Esperón. Azul Benítez, va Oliva, defiende Bulaic, Martinelli, pelota atrás para Micaela Fabiani, aparece el bloqueo de Oliva y afuera, punto, punto. De Micaela, aparece la puesta de San Lorenzo para que el resultado tenga a las locales, ganando por 3. 16-13, suma Mica Fabiani, segundo punto en el partido para ella. Bulaic. Bien cortito sobre Guastavino. Benítez, pelota atrás para Gildenberger. No va a llegar en defensa Bulaic. Punto. Punto de River. Lo hizo una de sus jugadoras más expertas. El equipo de Martín Castro sigue luchando como lo hizo en los sets anteriores, buscando el mismo final. La reacción que le permitió quedarse con cada uno de los capítulos previos. Gildenberger. Al saque en el Roberto Pando, que se vive con clima de final. Este partido, eso no hay dudas. Fabiani, Gildenberger, defiende Mica Esperón para Nielsen. Oh, punto de Nielsen. Siempre encuentro un lugar. Excelente visión panorámica. Excelente también condiciones técnicas de la sanjuanina. Qué bien, Dani Nielsen, cambiando ritmo, acercando a su equipo ahora. El partido está con signo de interrogación. Nielsen, apellido de Oley. Claro que sí. Allí en San Juan. Martinelli, Mainardi, salvaba a Gildenberger. Otra vez Dani. Ahí está Nielsen. Llega Bulaic, qué pelota trae. Vale. La pasa al otro lado Fabiani. Y River lo quiere terminar ahora con Guastavino. Pero defiende todo San Lorenzo. Mainardi del otro lado. Tendrá una nueva oportunidad. Ay. Benítez, ¿a quién elige? Atrás para Oliva. Defiende Martinelli. Y una buena posibilidad. Laya para buscar a Fabiani. Fabiani que toca. Llega Oliva detrás del bloqueo. Esperón para Nielsen. Llegó el 17 y estalla el Pando. El festejo de un punto disputadísimo. Queda en favor del equipo local. Fue de Mica Fabiani. A ver si sí, Mica sí, Fabiani. Sí. Tremenda. Tremendo el bloqueo al fondo. Tiene que ir al saque Pereira. Pide la rotación. Tremendo. Y vos sabés que una frivol de Candela Nota no la pudo acercar bien a la armadora. Y allí cambió nuevamente el dominio del juego. El dominio de la acción. Ahora te voy a contar un tuit de William Arjona. ¿Te acordás de William? ¿Cómo no? El mago, el armador. El mago, bueno, el gran Willy. Te voy a contar un tuit que acaba de poner. Ailín Pereira, Azul Benítez, busca. ¡Oliva fuera! Afuera, ¡Oliva sí. fuera! Punto de San Lorenzo. 18-15. Afuera el ataque de Oliva. Mirá. Busca profundo. Sí, afuera. Claramente afuera. Y ahora San Lorenzo domina por 3. 18-15 el resultado.
Ailín Pereira, la protagonista del saque. Direccionando sobre Gildenberger, Perón, Agustín Oliva, doble bloqueo. Salva a Bulaich, Martinelli para Mainardi. Ahí estaba Azul Benítez. Mike Perón, que prácticamente juega casi como segundo armador y siempre está ahí dispuesta a buscar. Ahora Mainardi. Con San Lorenzo, que se resume en ese abrazo. El equipo local gana 19-15, quiere reaccionar, quiere volver a ser el que manda en el juego. Mica Perón sobre el fondo, qué buena pelota de Mainardi, aflojando con parábola, pero sin chance de defensa. Levanta a la gente de San Lorenzo. Tremendo momento de partido. William Arjona, el armador del Sada Cruzeiro, armador de Bolívar, sí, acaba de poner giro en la historia de la Liga Argentina. Mejor extranjero en la historia de la Liga Argentina. Muy interesante esa levantadora de un Flamengo. ¿Sabés quién es? Vicky Mayer. Tremendo. Vicky Mayer, la Argentina, armadora de Flamengo. Vamos a leer algunos mensajes que te valore así un armador de esa categoría. Quiero la de River Plate, dice Marisol, que está participando con el hashtag Volley en Deporte B. Kidney está participando. Ari participa. Samuel Alderete también está participando. Fénix, puntazo de San Lorenzo, dice Paulina, participa. Pau, Pablo Señaris, JLSR participa. Micaela también dice, vamos River, Victoria de América está participando. Narda participa con el hashtag Volley en Deporte B. Diego Machuca también. Narda otra vez. Cindy Solcha. Eric Japonés está participando. Bar está participando. Y Jime dice, siempre siguiéndote, Dani Bulaich. Un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias por la participación. Ya seguiremos leyendo. Por supuesto, porque el partido está en el momento más tensionante. Más emocionante, por supuesto, con Ailín Pereira. Después Azul Benítez. Ahora toca Daniel Anielson. Llega, no. Llegó en todo caso. Pero después no pudo darle continuidad a Ailín Pereira. Punto de River. Que tiene 16. 3 menos que San Lorenzo. Tercero de Nielsen por la vía del ataque. Tiene 5 en total en este set. 15 en el partido. Se viene Serena Ronco al saque. Sí. El reemplazo de Guastavino. Como en el set precedente. Saque y defensa, ¿no? Exactamente, es lo que propone Martín Castro para la próxima acción de juego. Saca Ronco, adentro, sube adentro. Viajó hasta el fondo de la cancha y cayó adentro. Y River, como los set anteriores, cree. Y se pone a 2. Saque profundo, sobre la línea. Talaya en cancha. Otra vez Serena Ronco sacando a la red ahora. Rota San Lorenzo, gana 20-17 en la recta final y con 3 de ventaja el equipo de Mario Gallego. Consiguió un punto, doble cambio en San Lorenzo. Con Allende y con Martínez también se tiene que modificar el doble cambio. La Chile es Allende la que saca para San Lorenzo sobre Gildenberger. ¡Va Azul Benítez! ¡Manos afuera! De Daniel Anielson. Sigue cumpliendo. Sigue demostrando excelentes condiciones para el descuento River Platense. Perfecto, manos afuera. Sobre Martínez, sobre la ingresada. Entra la mano de adentro. Entra Andrea Agüero también. Doble cambio porque Martina Alexandre irá desde el saque. Ahí está Martina. Saca Martina sobre Eugenia Laya. La van a buscar ahora. Mainardi defiende. Esperón. Y después Alexandre. ¿Con quién? Con Nota. Toque de red de San Lorenzo. De Sofía Mainardi. 20-19. River a 1. Qué momento. Qué momento de partido. Martirelli, Fabián en la cancha. Se cierra el doble cambio. Había sido muy bueno el saque de Martín Alexandre. Muy bueno complicando a Laya. Laya tiene una capacidad para desactivar ese saque en zona 1. Pide tiempo Gallego, correcto, para frenar la historia. Martín Alexandre es familia olímpica, ¿no? Papá ciclista, mamá jugadora de selección de vóley y hermana jugadora de vóley. Familia de deporte argentino. Primera opción.
Jean Foix, la corta atrás. Está Nelson, Guavetí, suma la pay con Daniel. Un clima realmente espectacular. La gente le dio el espaldarazo a San Lorenzo por la recuperación. El esfuerzo que está haciendo San Lorenzo para sortear dificultades en este partido es conmovedor. Los cambios, la búsqueda punto a punto. Y va Martín Alexandre nuevamente. Exactamente, ahí está la armadura River buscando igualar. Saca sobre Bulaic. Pelota para buscar a Mainardi. Defiende Perón y vendrá la contra. Alexandre con Nielsen. Afuera, ay, afuera, no hubo roce a pesar del pedido de las chicas de River, punto de San Lorenzo, 21-19. No hubo roce en este caso. Mainardi es la que va a sacar para San Lorenzo, que quiere alargar esta historia y mandar el partido un cuarto set. Va y logra gran punto. Tendría vuelo para el River 20-21 usando las manos del bloqueo rival. Entró lo de un pozo ciego, sacó. La pelota entregada completamente. Lo único que le quedaba era arriesgar, intentar soñar con un mano hacia afuera. Y la categoría de una jugadora con experiencia como Andrea Agüero le dio la posibilidad. La pelota en cancha va nuevamente. Está en Villanueva. Dando la orden para que saque Daniela Nielsen, 21-20. River quiere con Nielsen sobre Mainardi. Martinelli para Bianca. Dentro, dentro. Sí, a lo profundo y adentro. El ataque de Bianca Ferriol. La nacida en La Matanza pone 22-20. Adelante a San Lorenzo. Golazo. Golazo de Bianca Ferriol por la responsabilidad que traía esa pelota también. Y ahora desde el saque. Ferriol. Sacando sobre Gildenberger. Alexandre tocaba también la nota pasada pidiendo permiso. Fabián y la contra. Fabián y la contra. Bloqueo, bloqueo. Sí, primero fue bloqueo, después toque de juego. Defensa. Bulaí. Martinelli. Punto, Martinelli. Piden que había invasión. Invadido. Pero no. Pero no se lo dan. Entonces San Lorenzo está a dos. Todo correcto. De roce. De alargar esto y llegar al cuarto. Y la que reclamaban también fue correcta porque se considera como acción de bloqueo. Por lo tanto, no valía como un toque. No fueron dos toques seguidos por el lado toque de River Plate. Y defensa. Exactamente. Digo, toque de bloqueo, distancia de bloqueo y después defensa. El volei y el bloqueo no se cuenta como un toque. Por eso es parte de la misma acción. Bianca Ferriol para San Lorenzo, pide minutos. Martín Castro, el entrenador de River. Bueno, Maxi, necesito que vayas a tirarle a ti. A ti, ¿está bien? Si tenés que jugar agrupado, jugá agrupado. La pelota de Andrea es paralela. Y la de afuera necesitamos parábola. Si hay media mano es para uno. Si hay media mano es para uno, si no es arriba, el bloqueo es alto, muchacha. El bloqueo es alto y está bien parado. No vayamos a tirar para abajo, es velocidad a ti o dos paralela, alto por cuatro. Vamos, vamos, vamos. Hola, el entrenador de River, el cuervo presente. En el estadio, en el Pando, en zona de definición. Ganó los dos primeros River, 25-20, 26-24. Ahora San Lorenzo quiere evitar lo que le sucedió en los set anteriores. El River se lo dio vuelta sobre el final. Y por eso tiene el saque a Bianca Ferriol. Ahí está la jugadora de las Panteras. Sacando sobre Perón. Va Nielsen, llega Gildenberger. Defiende Mika Fabiani. Da la contra con Bulaic. San Lorenzo lo hizo Daniela Bulaic y ahora el equipo azulgrana tiene set ball. Un buen trabajo de Mika Fabián en defensa ahí en la zona 1, barriendo tanto la larga como la corta y Bulaic cerrando todo en contraataque. 16 para ella. Saca Ferriol sobre Perón, la busca Alexandre, la pasa Gildenberger y no puede cerrar San Lorenzo en esta. ¿Con quién? Con Bulaic. Apareció el bloqueo, después Ailín Pereira, otra vez el bloqueo de nota, la salva Ailín y va por la revancha y la tiene nomás. Como el punto número 25 de San Lorenzo, 25-20 sobre el River. Era el tercero, el equipo local hacía una remontada
¿Podrá pasar? ¿Cómo que no? Tienen material uno y otro equipo para seguir entreteniéndonos aquí en la pantalla de Deporte B. Pausa y volvemos. Si el objetivo es llegar primero, primero hay que conocer la pista. TC Mouras, entrenamientos, este sábado a las 12, en vivo y exclusivo. Esta vez no se le escapó a San Lorenzo, que pudo cerrar el set 25-20, poner las cosas 2-1 favorable a River. Digo, varió la historia del final con respecto a lo que había sucedido en los dos primeros capítulos ante el equipo de este señor, de Martín Castro. Vamos a analizar números junto a Martín de Rose. Dedicados al querido Andy Segovia, mi cuñado. Así que le mandamos un abrazo grande y le dedicamos esta estadística, 1-2 en saque a favor de River Plate, pero San Lorenzo volvió a ser superior en bloqueo, 4-2. 8-3 en ataque para River, pero sin embargo 9-3 en contraataque fue lo que logró San Lorenzo. Entregó 8 River, entregó 5 el equipo local, por lo tanto, primer set en el que San Lorenzo entrega menos por error y se lo lleva finalmente. Sigue siendo San Lorenzo el equipo que más ha dominado a lo largo del partido. Sin embargo, River se había quedado con los dos primeros. Bueno, ahora completó el trabajo con una conmovedora actitud defensiva, con cómo cada uno de los equipos, cada una de las piezas fue red de auxilio para lograr una estructura nueva. Entró Fabiani como puesta, Ailín Pereira fue por el centro. Se modificó toda la estructura de San Lorenzo. Sofi Mainardi quedó por la punta. Se repuso a todo, a los dos cachetazos en el marcador, a la lesión de Moriondo, a ser dominador y perder en el marcador. Sin embargo, aquí está San Lorenzo, por supuesto, apoyado por su gente. Nielson que recibía, y el primer ataque y el punto inaugural del cuarto capítulo lo logra Martina Guastavino. Cuarto para Guastavino en el partido. Entre las máximas anotadoras, por supuesto, Daniela Nielson con 16 y Daniela Bulaich con 16. Las dos máximas del partido. Saca Gildenberger sobre Bulaich. Va Micaela Fabiani. Más. Fuera, punto. Punto de Micaela. Esa pelota sale descontrolada después de impactar en el bloqueo. Producto de la violencia de la opuesta de San Lorenzo. Por iguales. Buen recurso de Fabiani contra la mano de arriba para que amortigue el bloqueo y la parábola sea imposible para la defensa. 1-1. Interesantísimo el partido, ¿eh? Interesantísimo. De acuerdo a lo que esperábamos, con el nivel que sabemos que pueden entregar estos dos equipos. Azul Benítez para Daniela Nielson. Una defensa de Bulaich. Sigue. Del otro lado. Fuera. Punto de la San Juanina Nielson. Y de River, que gana 2-1. Tanto en el set como en el partido. Qué palazo de Nielson. Qué defensa también. La de Bulaich la volteó. Sin embargo, no pudo controlarla. Al saque Martina Guastavino. Central de River. Se recibió la orden de Castro de qué hacer. Y busca con ese saque a Bulaich y la complicó. Martinelli la pasa a Mica Fabiani en el fondo y estaba Guastavino. Y atrás Benítez
con el buen toque de Agüero. ¿La logra salvar? Sí, logra salvar San Lorenzo. Leonardo la pasaba del otro lado. Y bueno, todo sucede en este momento del duelo. Y la pasa Nielsen. Y después Fabiani. Y ahora Martinelli. Eligiendo presión a Farriol. Fuera. Sí, fuera. Falla Bianca. Farriol falla la pantera. Y River gana 3-1. Leonardo convirtió un golpe de manos bajas en casi un ataque. Aquí la Friol. Buen intento de Greta Martinelli. Con Agüero en cancha, en reemplazo de Oliva en el comienzo del set. River quiere ampliar la ventaja con el saque de Guastavino que se va afuera. Lo que logra es la rotación de San Lorenzo y el descuento del equipo de Mario Gallego. Afloja la presión ahora con el error de saque. Saludo para Coco Ambrosini y a toda la familia Ambrosini allí en Villa María. Están ahí siempre prendidos con el partido. Fabiani saca sobre Esperón, pelota en la cabeza de Benítez, elige Agüero, el bloqueo la salva otra vez Agüero, Benítez para Nielsen, derecho a la varilla, el bloqueo y varilla, sí. Marcan que fue derecho a la varilla, punto sí. De San Lorenzo, que lo empate en 3. Sin mucho, a ver acá, me queda la duda, pero hay que darle la derecha al árbitro, me queda la duda porque es del otro lado la jugada, pero y es más cerca del árbitro, en este caso de Miriam Eckhardt. Fabiani que saca sobre Perón, Benítez, buscaba Candela, nota, vuelve a salvar San Lorenzo y viene de contra con Milka. Fabiani, que le pone el nombre y apellido en la rúbrica, al fin, al punto número 4 de San Lorenzo. Qué bien Fabiani. Ha sido clave su ingreso, Más allá de, sí. Los imponderables. Y mucho más allá del marcador, Miguel, de lo que ha aportado en punto 5 hasta aquí. Pero porque digo, defendió muchísimo. Muchísimo en zona 1, muchísimo. No han sido defensas espectaculares, pero sí muy productivas. ¡Va Nielsen! ¡Qué golazo metió Daniela Nielsen! Para River, que gol en 4. Y va el saque Andrea Agüero. Este es Agüero. La que saca sobre Bulaich. Martinelli pega a Fabiani al fondo y por potencia logra el punto número 5 para San Lorenzo. Lo hace Micaela Fabiani. Igual saque Meinardi. Porque estamos en vivo en Deporte B. También estuvo muy atenta a los toques. A barrer detrás del bloqueo. Aportando experiencia Micaela Fabiani a este equipo. Como si aporta juventud, Meinardi con el saque, Gildenberger, Martinelli que toca, llega Agüero, ahora Benítez, después no podía ser efectiva Nielsen, salvaba a Fabiani, le queda Bulaich, el bloqueo y el punto de River, de la de Mar Chiquita, sí, de azul Benítez, de la Pantera, que igual en 5. Perfecto, sí. Entre Candela y Nota, entre Azul Benítez y Nota, la pelota viajó, pero fue la que inició el bloqueo. Nielsen al saque. Ahí está Daniela sobre Bulaich, Martinelli, segunda línea de Fabiani. Bien parada en defensa estaba Azul Benítez. Dice, es mía, Esperón, y busca a Gildenberger que toca y pide permiso esa pelota, pero pasa. Y está del lado de San Lorenzo, que retribuye y vuelve del otro lado. Y Gildenberger ahora sí ataca con un poco más de comodidad. Aparecía Fabiani defendiendo. Y Bulaich cerrando el punto, gran punto. Era talentosa Daniela Bulaich de contraataque para San Lorenzo. Gana 6-5. ¿Qué categoría tiene Bulaich? ¿Qué categoría de jugadora? Puro brazo. Mirá cómo descarga con el cuerpo para la diagonal corta. Para darle la potencia justa, el toque justo, el condimento necesario para sumar. Estamos en vivo en Deporte B y el saque de Farriol sobre Perón. Benítez con Gildenberger. Defiende la cobertura del equipo San Lorenzo con Meinardi. Llega Bulaich. No puede pasar Bulaich. Intentó un toque. Hizo un toque. Pero finalmente quedó de su lado esa pelota. 6 iguales. Candela nota. Y el saque para la central. A la red. Se equivoca la joven central de River. 7-6 gana San Lorenzo. Nota el equipo local. En 2016 se enfrentaron en aquella serie final. San Lorenzo fue campeón. ¿Quién será el equipo campeón en esta temporada? Los 3 partidos a tiebreak, una serie maravillosa. La de esos
años 2016 con gran apoyo popular de los dos equipos. Falla con el saque el equipo de San Lorenzo, 7 iguales. Te diría de las 6 temporadas, la mejor final sin dudas, la que terminó de consolidar la explosión de la División de Honor Femenina con un trabajo fantástico de la Federación Metropolitana. Martinelli, la pasa Bulaich, Agüero, Esperón busca el fondo. Ahí estaba Meinardi, Aileen Pereira, la polifuncional jugadora de San Lorenzo. Pone a ganar a las chicas azulgranas, 8-7. Se tentó el bloqueo de River, hizo un toque de más, quedó incómodo para la posibilidad de contraataque y aprovechó Aileen Pereira, bien Martinelli asistiéndola. Azul Benítez para Agüero. Punto de André Agüero y de River. 8 iguales. Otro cambio que le está dando respuesta ahora a River. Va a sacar Gildenberger. Sobre Meinardi, Martinelli, pelota atrás para Mica Fabiani. Una bomba de Fabiani en la paralela. Ese palazo le da el punto número 9 a San Lorenzo. Y Fabiani empieza a sumar en grande. 3 de ataque, 1 de contra, 4 en este set. Tiene 7 en el partido. Por supuesto que Daniela Bulaich es la máxima anotadora con 17. Bianca Farriol tiene 11. Aileen Pereira ya tiene 10. Y precisamente esta última es la que va a sacar para San Lorenzo. Ahí está la tucumana. Gildenberger con el pie, Azul Benítez. Nielsen no pasa, no pasa. Punto de San Lorenzo. 10-8, confía Mario Gallego en sus jugadoras, en la reacción, en la remontada, en tratar de ganar el primer partido en casa. Primer partido de la serie, por supuesto. Claro. Al mejor de 3. La disputa por el título. Este es Nielsen. Ahora, Aileen Pereira. Gildenberger, Azul Benítez, pelota atrás para Agüero. Punto de Andrea, punto de Agüero, punto de River. El cambio a Castro le está dando resultados con este ingreso productivo de Andrea Agüero. Me quedé muy enganchado con el tuit de William. Realmente, la categoría de armador en Brasil, valorando una armadora argentina de 18 años que está en Brasil, es realmente notable. Martinelli. Farriol. Y el punto número 11. La compañera de Vicky Mayer en Panteras, claro, y en Panteritas antes. Exactamente. 11-9. Y Sofía Meinardi. Las tres jugaron ese campeonato mundial del que hablábamos en 2017 en Rosario y Santa Fe, con una gran actuación de Argentina. Y con Deporte B televisando para todo el país. Exactamente. El abrazo a la familia de Germán Lucero. Y en especial a Germán Lucero, que ojalá mejore. Qué punto importantísimo para Micaela Fabiani y para San Lorenzo, que tiene 3 de ventaja. Hay tiempo solicitado por Martín Castro. No quiere que este partido, el set, se le empiece a ir de las manos. Con el hashtag Volley en Deporte B seguimos leyendo la cantidad de mensajes. Nico Alderete, que participa. Jime, que está, quiero la de Bulaich, dice Jime. Fénix está participando, el tercer set de San Lorenzo está picante. Alejo siguiendo al ciclón. Ray, Hugo, abrazo grande, saludos de Osvaldo, el loco blanco desde Tras la Sierra. Mirá vos, Osvaldo, un enorme abrazo a la familia de Osvaldo Blanco. Vitu, quiero la camiseta del más grande, River Plate. Hugo, segundo, quiero la de River. Participa mi Mura, Norma Gómez, quiero la camiseta de River o de San Lorenzo, una son hermosas, desde Gutiérrez, Mendoza. Oscar Spinelli, me anoto, quiero la camiseta de River. Sofi, excelente partido, vamos River, vamos las pibas. José está participando, Ari también, bueno, tremenda cantidad. Fabiani sacando sobre Gildenberger, Azul Benítez eligiendo a Andrea Agüero y está respondiendo con el mano hacia afuera, punto de River. Buen paso de Agüero ahora por la red, tercer punto consecutivo para ella. La salida de River en este momento, claro, ahora atrás, al saque Andrea Agüero. Saca Andrea. Sobre Bulaí, toca Martinelli, salva a Esperón. Benítez, la contra con Daniela Nielsen. Y el punto, bloqueo de toda una especialista. Bianca Farriol a San Lorenzo. Hubo toque de red, ¿eh? Hubo toque de red y punto entonces para River. Punto de River, 12-11. River se acerca. El cruce verbal de los entrenadores.
se conocen desde se respetan. Más allá de eso, lógicamente tiene que ver con lo que se está viviendo y la intensidad con la que se vive. Nielsen aprovecha. River empata en 12. Ese es un punto de contraataque porque no llega a ser bloqueo. Fíjate, Nielsen la toca antes. La pelota empuja. Agüero. 12 iguales, River ganando Z1. Quiere cerrarlo en este cuarto capítulo. Viene reaccionando Martinelli para Mainardi. Defiende Agüero. Arma Benítez. Elige a Nielsen que toca. Llegaba Eugenia Laya. Después Martinelli. Segunda línea para Daniela. Bulaich. Cuánta mano, cuánta categoría. Para Dani Bulaich. Y su San Lorenzo que pasa otra vez al frente. 13-12. Y volvió la barredora de Laya en el fondo. Laya que limpia todo. Ahora se quedó como líbero del equipo. Sí, antes. En defensa, por supuesto. Antes ahora recibía entra y defendía Castaño. Ahora en defensa está Laya. Benítez. Nielsen. La rejugaba ante bloqueo rival. Otra vez va Dani Nielsen. ¡Más afuera! Punto de Nielsen y de River. 13 iguales. El lío que había ahí. Tremendo. Lo solucionó Nielsen para el 13 iguales. Va a sacar Dani Nielsen sobre Sofía Mainardi, que quedó la pelota lejos. Laya para buscar a Bulaich. ¡Qué golazo! ¡Qué golón! Al ángulo, viajó esa pelota de Bulaich. 14-13 gana San Lorenzo. Tercero del set, 19 en el partido, categoría pura. Mirá lo que hizo. Manotazo de vaselina por arriba de todos. Farriol va a sacar. Esto es Benítez, compañera de Bianca en la selección argentina que dirige Hernán Ferraro. Saca Farriol sobre Gildenberger. Va Benítez, toca Benítez. La salvaba finalmente Bulaich. La pasa Mika Fabiani. Nota Benítez y después Nota. Pero Fabiani también defiende y la pone en juego. Y va Ilín Pereira ante Nota. Martinelli tiene la opción de atacar con Bulaich. De San Lorenzo, 15-13 gana el local y quiere mandar la historia al tiebreak con intensidad, con defensa, sobre todo con Bulaich en contraataque. Los argumentos del equipo de Mario Gallego, sostenido, recuperado, emparchado, pero siempre, siempre intenso. Otra vez Farriol sacando sobre Gildenberger, Azul Benítez. Tiene que atacar, pero no cómodamente Agüero. Y vendrá la contra de Martinelli con Bulaich. Y Bulaich la tiró afuera, ahora sí. Afuera, buscó la paralela. La tiró afuera Bulaich. Reacciona River. El equipo de Martín Castro queda a uno. A ver acá si se ve. Primero la defensa. No, no se llega a ver. El intento de contraataque. Candela nota. Ahí está la central de River. Partido apasionante, parejo, equilibrado. Realmente muy entretenido. Sobre Bulaich el saque. Martinelli va Mika Fabiani. Afuera. Viejo larga esa pelota. Y River lo empata en 15. Tiene muchos matices para entregar todavía este partido. Muchísimos matices. Es imposible hacer una conclusión del juego. Porque cuando domina uno, gana el otro. Es algo increíble. Pero así va sucediendo. 15 iguales. Y no va a ser solamente una constante del partido, va a ser una constante de la serie. Martinelli, Bulaich, no pasarás. Martín Guastavino dice, aquí mando yo. Y entonces, River, que venía atrás, que venía luchando en desventaja, ahora gana. 16-15. La imponencia del bloqueo tiene que ver con la ley de Bulaich, con la intensidad y la potencia que propone Bulaich cada vez que ataca en su ley. Gran bloqueo de Guastavino. Saca Candela, nota sobre Mainardi, va Martinelli, va Bulaich. Y en esa ley, la que mencionaba Martín de Rose, en la ley Bulaich, como decíamos, la ley en línea. Tiempo atrás en San Lorenzo. Esa ley se impone ahora San Lorenzo, empata en 16. Y muy bien Martinelli de devolverla rápidamente al partido. La dejó nuevamente jugable, la necesita, brazo caliente. Y esta jugadora, la número 13, la armadora Greta Martinelli, la devolvió al partido. ¿Está bien usted? ¿Perdió algo? No, no, porque lo veo. Es la edad, la tenía al lado. Bueno, saca Martinelli. Cerquita, pero afuera. Punto de River, 17-16. Lo veo preocupado. No, había perdido la piscina. Ahí está, al lado, está, pues, está bien. Se da cuenta que a esta altura todo puede pasar. Bueno, usted llegó a los 46 también. Bueno, sí, es verdad. ¿Qué vamos a hablar?
Azul Benítez, sacando sobre Meinardi, Martinelli, punto de Aislin, punto de Pereira, 17 iguales, y se viene una definición de set realmente con muchísimo suspenso. Qué bien Pereira eludiendo el bloqueo, diagonal muy cortita, muy ajustada, 11 puntos para Aislin. La máxima anotadora de San Lorenzo al saque Bulaí sobre Esperón. Pasa del otro lado. Aislin Pereira. La salva la misma Mica Esperón. Le queda Gildenberger. Bulaí. Punto de Gildenberger. Esperón rápidamente se recuperó de su mala recepción. Gran defensa y después posterior contraataque de Gildenberger. Es que se apuró Pereira para definir la pelota. Le dio chance. Quedó un poquito abajo Pereira. No pudo atacar. Contraatacar en su máxima expresión. Le dio chance de defensa a River. Y Gildenberger estuvo en defensa, lo que pasa que no la pudo controlar, no le pudo dar altura. 18-17, saca Daniela Gildenberger sobre Meinardi. Arma Martinelli, piensa en Micaela Fabiani, que pega y rompe el bloqueo rival. Y suma el punto número 18 para la chica dirigida por Mario Gallego. Fabiani, líder del ataque en este set. En la primera pelota, ella es la que manda. En la rotación tiene 4 puntos. 2 tiene Daniela Bulaich por ese rubro. Lo que pasa que Bulaich tiene 3 de contra y Fabiani solo 1. Saca Aislin, Pereira sobre Mica Esperón, arma Benítez, pelota atrás con Agüero, qué defensa de Martinelli, Meinardi, segunda línea de Bulaí, bien parada en defensa estaba Esperón, y después Benítez, y ahora de contra Nielsen al fondo y adentro, qué golazo, metió Dani Nielsen para el 19-18 de River. Tremenda Dani Nielsen, sexto punto en el set, 22 en el partido, contra los 21 de Dani Bulaich, están dando todo. Fantástico contraataque. El coraje de los dos equipos. Están jugando al máximo. Sobresaliente partido el que estamos viendo. Guastavino que saca y complica San Lorenzo. Laya la pasa del otro lado. Bulaich a ver cómo reconstruye esta contra. Benítez con Nielsen. El momento Nielsen del partido. Y de River que llega a la recta final con 2 de ventaja al equipo de Castro. Mano hacia afuera. Inteligentísima Dani Nielsen, máxima anotadora del juego. Más 2. Tenerle confianza a la punta también. Si pasa Daniela, no jugamos la pay. Si no pasa Daniela, la metemos en la pay. Salida de ataque. Que no le quede bajita, que pueda tirar y el mano a mano con Nielsen, hacer la punta. La diferencia es de 2. A ver, con una rotación San Lorenzo empieza a soñar en otra cosa. Hemos dicho que es un partido de rachas, de un partido donde el saque implica mucho. Vuelve al mismo cambio. Sí, Serena Ronco a la cancha por Guastavino. Ganó el primero River 25-20, el segundo 26-24. Perdió 25-20 este San Lorenzo, el tercero. En la primera final de los playoffs de esta serie decisiva del torneo metropolitano de voleibol femenino. Y el saque de Ronco sobre Bulaich. Va Martinelli para Mica Fabiani, que tiene que tocar y que resuelve muy bien. Le cambia el ritmo a la jugada con ese toquecito. Realmente eficiente para el descuento de San Lorenzo. Excelente, Mica Fabiani. Y ahora mirá qué doble cambio que mete con Allende y con la Bomba López, que había arrancado como titular. Tremendo los recursos de San Lorenzo. Cómo puede modificar su esquema, cómo puede emparcharse a sí mismo. Saca Chely Allende sobre Perón. El armado atrás de Benítez. Agüero defiende Castaño. Chely Allende, segunda línea para Bulaich. La ataja viene Perón. La arma Nielsen. Gildenberger, ¿qué le pasa? Llegaba Meinardi, después Castaño. Diana López. Extraordinaria defensa de Perón. Oh, viene la contra con Nielsen. El bloqueo. La salvaba Gildenberger. Azul Benítez otra vez con Nielsen. Y el bloqueo de Sofía Meinardi. San Lorenzo, el empate 20. Y diga, este partido todavía tiene mucho, pero mucho por recorrer. Vos sabés que le quedó más cómoda la pelota que armó de espalda y de manos baja que la pelota que armó de frente y con menos distancia. Azul Benítez a Dani Nielsen, 20 iguales. Saca Chely Allende.
transmite complicada. Llega Nielsen, tiene que tocar. Aprecia Allende en defensa. Castaño para Dayana López. Perón, después Gittenberger. La pasa Dani Nielsen a San Juanina. Deja bien corta. Ahí llega Mainardi. Después Chile Allende. ¡Y Farrón! Al fondo su contraataque para que San Lorenzo sube 3 puntos consecutivos y pase a ganar 21-20. Y el tiempo que pide ahora Martín Castro, fantástico lo que logró San Lorenzo. Pura recuperación con aquel bloqueo de Sofi Mainardi para empatar. ¡Metele la mano! ¡Ey! ¡Tienen que recibir, muchachos! ¡Tienen que recibir! ¡Es el momento de poner el pase! Tienen que recibir, no podemos correr en admiración. Parábola acá por dos, la tenés a Dayana, ¿sí? De pelota perfecta, vas a jugar una pelota interna por 4. Un poco más adentro. Venía a cortarla, ¿eh? Y no se le hace el golpe, vamos. Venía a cortarla y no se le hace el golpe, le dice a Dani Nielsen. Mirá cómo está la gente, enloquecida con el partido. El partido es una locura, está hermoso. Sentate, sí, sentate, tranquilo. Es que es difícil controlarse, bueno. Vale la pena, Digo, se viven momentos claves del partido. Están sentados en un lugar donde no se puede, ¿no? Pero bueno, no importa. Es otro detalle. Al saque, Chely Allende, 21-20. Usted sí, siempre están los detalles. Chely Allende, sacando sobre de Gittenberger. Azul, llega Nielsen, el bloqueo de San Lorenzo, Miquel Perón otra vez con Daniela Nielsen que tiene que tocar por encima del bloqueo. Aparecía Chely Allende, Nadia Castaño para la bomba, López, salva Perón, Benítez, Nielsen. Lo hizo Sofía Mainardi para que el equipo azulgrana que perdía asistante por 2 ahora tenga esa misma ventaja. 4 consecutivos, 2 bloqueos de Sofía Mainardi, fantástico. La chiqui, la peque, le clavó 2 bloqueos de aquel lado. 22-20. Saca Chely Allende sobre Perón. Corre Azul Benítez. Va ahora con Nielsen que toca. Salva Chely Allende. Nadia Castaño para buscar a Dayana López que tiene que tocar. No le quedaba otra. Y después Nielsen. Y ahora Azul Benítez. Segunda línea con Gittenberger. ¡Qué golazo de Daniela Gittenberger! Y de River queda uno el equipo millonario. ¡Qué golazo! ¡Qué responsabilidad! ¡Qué pelota caliente pegó Gittenberger! Eludió el bloqueo de Farrión. Encima que estaba ahí. Bloqueo y defensa con Castaño en el fondo. Sufrió mucho River este paso de San Lorenzo con el saque. Martín Alexandre ahora irá por el lado de River. Está Oliva en cancha. Sí, porque estrena en este set del doble cambio. El equipo de River. Punto de Martín Alexandre. En el momento puntual. Ingresa e igual en 22. Extraño error de Laya, Tenía el cuerpo detrás de la pelota, no pudo controlar, le sacó la mirada. Y Alexandre suma un punto de empate fundamental. 22 iguales ahora. Otro momento para el saque de Martín Alexandre. Sobre Laya, la pone alta. Chely Allende para buscar segunda línea para Bulaic. Fueron a la esperada, a la que da resultado. Y finalmente lograron el punto número 23 para San Lorenzo, que gana por 1. 23 en el marcador, 22 para su cuenta personal. Daniela Bulaic, tremenda. Ya es difícil describir lo que está haciendo en el partido. Tomó la pelota de la responsabilidad y le dio punto. Giró a San Lorenzo. Sofía Mainardi, ahí está la joven. Están chequeando la rotación, a ver si saca Sofi, sí. Punto clave, 23-22. A ver cómo sale River de esta. Gittenberger, Alexandre, Nielsen. Sigue. La pasa con el pie Perón. Castaño, Chely Allende y toca Farrión. Punto de Farrión. 24-22. Ser gol para San Lorenzo. ¡Qué momento! ¡Qué locura! Claro, siguió la pelota. Fíjate, bloqueo, pecho, mano, zapatazo. Todo adentro, todo válido. Más que zapatazo. Todo el talento sí, para tremendo, pasarla. Tremendo. Que una patada para tirar, ¿eh? Excelente recurso. Gran libro. ¡Ahí está! ¡Lo cierra Mainardi con ese saque! Para el 25-22. San Lorenzo viene reaccionando. Y los Santos vienen gritando. Aquí en Boedo. 2 sets por bando. Si ustedes esperaban una gran final como
así también nosotros. Esa final ha llegado y habrá un tiebreak que se puede realmente definir todo para la pausa. Es cierto que todo pasa, pero hay cosas que pasan más rápido. TC Mouras, clasificación. Este sábado a las 14, en vivo y exclusivo. Se viene Argentina. A toda velocidad, Sofía Rogoski. Sofía, Sofía, descarga para Rinaldi, Antonella, Antonella, media vuelta, Sofía. Notable la tajada de Mariana Escandura. Notable la tajada de Mariana Escandura, pero por favor, ¡qué reflejo, Meli! Y habrá tiebreak, y habrá definición en set corto. Martín de Rosso, después de un gran partido y de la reacción de San Lorenzo, que lleva la historia a la definición corta. El coraje de San Lorenzo para levantar esta historia es conmovedor. Por eso la gente, mira cómo está, enloquecida con lo que demostró el equipo, con la cantidad de variantes a la que tuvo que recurrir, con los parches que tuvo que solucionar, con las heridas que traía después de haber dominado y perder 2-0 en set en una final. Sin embargo, de a poquito, en este set, heroico lo de Sofi Mainardi, con el bloqueo, dos bloqueos fundamentales allá en zona 2 de San Lorenzo, 4 de River, más ese saque final, tremendo lo que ha logrado el equipo de Mario Gallego, 2-1 en saque para San Lorenzo, 2-2 en bloqueo, pero en ataque 10-7 y en contraataque 8-6. El nivel de error mantuvo a River en partido, 6 puntos contra 3, pero... Se viene la gran definición, Miguel. Un partido a la altura de lo esperado. Parece que una final entre estos dos, si no está Ibrek, no vale. Bueno, aquí estamos con 22 puntos de Daniel Abulaich, con 23 de Dani Nielsen. Las dos Danielas, las dulces Danielas, están dulces. Las dos Danielas son las máximas anotadoras del partido. Bueno, si el clima era ensordecedor en cuanto a su aliento, al griterío, imagínense este momento. Ahí está Azul Benítez. Esta es Bianca Ferriol, ambas compañeras en la última Copa del Mundo con la selección argentina. Esta es Greta Martinelli, la armadora de San Lorenzo. Enumeramos protagonistas de este gran partido. Los dos primeros para River, los dos últimos para San Lorenzo. En este momento lo único que importa es lo que se viene. El que gana este, gana el primero de los duelos de la serie final. Saca Ferriol sobre Gildenberger. Atacaba Guastavino. Defiende San Lorenzo. Mainardi. El bloqueo. Intintiendo ahora Abulaich. Afuera. Afuera. Sin rozar en nadie. Primer punto para el equipo de Martín Castro. Para River. Que gana 1-0. Tercera tendencia a nivel nacional. El agradecimiento a la enorme cantidad de gente que está participando. Esa parte también es conmovedora. Sexta temporada del voleibol en Deporte B. Hermoso momento. Otra vez un hermoso momento. Preparada. Daniela Gildenberger. Para River. Ahí está buscando a Mainardi. Martinelli. Pegaba a Mica Fabiani. Salve Perón. La contra de Benítez. Eligiendo. Agüero. Pegaba Andrea. Llega Laya. No va a llegar después. Mainardi. Punto de Andrea. Agüero. Punto de River. Gana 2-0. Todos los ingresos en el partido fueron determinantes, Miguel. Segunda tendencia nacional ahora, ¿sabés? Detrás de Pampita, que se casa, me parece. Que se casa hoy, ¿usted no sabe? No. Sí, no. Se casa hoy. Pero bueno. No está al tanto. Sí. No está al tanto no, el tema. No, tampoco. Hay que estar actualizado. Pero digo, tampoco me importa mucho. Pero bueno, Martinelli llega a Abulaich.
Después de Nielsen, Agüero. Agüero hoy el toque. Toque de Red Bull ahí, punto de River que comienza con aciertos propios, con errores ajenos, ganando 3-0. Acá en el intento de bloqueo, buena pelota hacia atrás. Claro, le saca la mano. Quiere cambiar el bloqueo Dani Bulaich y se equivoca. 3-0. Mejor arranque de River aquí. Gildenberger. Y el saque para las chicas visitantes hoy aquí en el Pando. Martinelli para Daniela Bulaich. Ataja Azul Benítez. Viene la contra de Nielsen. Nielsen afuera. Afuera. Directamente. No rozó en el bloqueo. Punto para San Lorenzo. Logra abrir el marcador en este quinto capítulo. El equipo de Mario Gallego. Qué buena había sido la pelota de Gildenberg. De manos bajas, controlando el efecto de la pelota, dándosela para jugar en contraataque en zona 4 a la más picante de todas. No pudo cerrar el golpe, no pudo darle rosca a la pelota Dani Nielsen. Primer punto para San Lorenzo. Buena imagen del número 13 de Greta Martinelli. En su espalda ya sacó. Busca Azul Benítez. Guastavino que no podía ser efectivo porque salvaba a Castaño. Pegaba a Bulaich. Otra vez el bloqueo de Guastavino. Chica Martinelli. Para Mica Fabiani. Benítez defiende. Perón arma. Contraataca Nielsen. Mainardi. Castaño. Va Bulaich a todo nada. Salva Gildenberger. Azul Benítez que va de un lado a otro. Ahora con Nielsen que va de potencia. Toca Guastavino. Qué salvada de Bulaich. Fenomenal. Mica Fabiani que toca. Y Nielsen. Nielsen desde el bloqueo. Le da el punto número 4 a River. Y gana 4-1. Y quiere quedarse con el primer capítulo de la gran final. Punto interminable. Punto con un suspenso fantástico. Porque parecía que sumaba. Fíjate las defensas. Esta defensa, la anterior de Castaño. Dos veces había defendido la libero de San Lorenzo. Qué entretenido. Y acá, claro, y acá viendo, tratando Mica Fabiani de tocar contra el bloqueo para conseguir una chance más. No tiene cobertura y 4-1. Guastavino que saca sobre Sofía. Mainardi busca ahora a Martinelli para Mica Fabiani. Manos afuera, punto. Punto de Mica Fabiani, lo soluciona con rapidez y contundencia para el descuento de las azulgranas. Fue fundamental Fabiani en el set anterior, ¿eh? Como lideró a su equipo con ataque. Mainardi después terminó el trabajo en bloqueo y saque. Pero vuelve a sumar Mica Fabiani, que ahora tiene 11 puntos. Gildenberger, Azul Benítez, pelota atrás para Andrea Agüero. Salva Esperón, siempre atenta. Benítez, otra vez con Agüero. Rosa Fabiani, cuando parecía que se iba afuera esa pelota, punto de River. Gana 5-2 el equipo visitante, el que dirige Martín Castro. Es que había ido a la cobertura, la diagonal cortita, por si había toque. Mica Fabiani, y fíjate, muy desacomodada, sin carrera. La pelota parecía que se iba, es cierto, pero en la trayectoria rosa en Mica Fabiani. Y al fin y al cabo es punto de River, la autora del último de esos puntos. Andrea Agüero que saca sobre Laya. Martinelli para Mainardi, buscando el mano hacia afuera. Finalmente hay continuidad, sí, pero no segundo golpe tras el toque inicial en la primera defensa de Gildenberger. Hay punto de San Lorenzo, que llega a 3, que queda a 2. Pierde chance en esa defensa River. Él la tenía para controlar, pero el manotazo no le permitió juego. 5-3 ahora. Importantísimo el impacto de los cambios, de los ingresos para los dos equipos, Miguel. Ailín Pereira que saca sobre Esperón. Azul Benítez, pegaba Candela Nota. Punto de Candela Nota. Aparece la central, hubo sorpresa para la defensa de San Lorenzo. River gana por 3. Las centrales de River, que han jugado poco en este partido, tendrán un laburo quirúrgico. Un trabajito quirúrgico. ¿Por qué? Porque van a ser poco buscadas y tienen que sumar. Se me escapó el laburo, discúlpeme. Está bien, sí, tiene que ver con cómo habla usted habitualmente, como hablamos todos al fin y al cabo. Fabiani que toca muy a la red. Se equivoca Mica Fabiani y River lo aprovecha y gana por 4. El equipo visitante, River buscando un título más en su historia. Pide tiempo Mario Gallego. ¿Qué le pasó, no? De Vicky Mayer,
el agradecimiento también para Manu González Calabró, el prensa de la Metropolitana, que tanto nos ayuda, que nos provee información. Ahí, a tres. Ahí veíamos el aliento de los hinchas de River. Complicó Daniel Anielson. Laya va a Mainardi. Defiende bien Agüero. Corre Azul Benítez. Iba a buscar a Daniel Gildenberger, que tiene que tocar. A ver, pedían un toque más. No, va, sigue. Del otro lado sigue. Y en continuidad. Y va otra vez Daniel Gildenberger. Y el bloqueo de Bianca Farriol para San Lorenzo. Descuenta el local. Queda tres. Acá sigue la misma discusión con respecto a si era acción de bloqueo o no. Farriol es la que cierra. Se reclama cada una de las acciones. En la anterior parecía quizás bajando un poquitito más. Acá lo cierra. Esto es correcto. Este bloqueo es correcto. La anterior por ahí la discusión, pero siempre la derecha al árbitro. Sacó Chely Allende sobre Gildenberger. Después Azul Benítez. Pelota atrás para Candela. Sí, nota. Le da un punto importantísimo a River para cambiar de lado con ventaja 8-4. El equipo visitante que quiere ganar el primer partido de la serie. Eso no viene, esa nota. Esa elección. Le dio música al ataque de River. Te lo dije, trabajo quirúrgico. Van a ser poco buscadas, pero serán fundamentales. Inteligentísima Azul Benítez. Saliendo por ahí. Gran punto. 8-4 ahora. Buena salida, nota al fondo ahora. Nota a la salida, al saque. Momento sin líbero para River. ¿Por qué? Porque cuando una de las centrales está sacando, no hay libero en cancha. Y Candela va. Y nota, saca. Sobre Eugenia Laya. Pelota separada. Mainardi para buscar a Dayana López. Defiende River. La contra de Agüero. ¡Qué defensa de Laya! Corre Chely Allende. Otra vez para Dayana López. Defiende Agüero. Llega de segunda línea Nielsen con ese toquecito de saque. Punto, punto de Nielsen. Excelente partido. Soberbia actuación de Daniela Nielsen para River, que gana 9-4. Ya se lleva un set a casa. Dani Nielsen, tremenda segunda línea. Muy lúcida Azul Benítez en este tiebreak, muy lúcida. Sí. Y te diría en todo el partido. Sí, pero particularmente en las elecciones de este tiebreak, está sufriendo San Lorenzo recepción. Saca Candela, nota sobre Bula y Chely Allende para buscar a Dayana López. Punto de Dayana por potencia. Aparece la bomba López con el descuento de San Lorenzo. Si quieres coraje, juega con la bomba, que no le tiene miedo a nada. Juega la diagonal sobre la defensa de la defensa de la central, justamente la que venía sacando, la que tardó en acomodarse. Esta es Mainardi. Ahí está Sofía sacando sobre Esperón. Corre Benítez. Gildenberger. En una acción realmente sobresaliente de ambas. En una situación de incomodidad. Entre Benítez y Gildenberger. Ponen a River a ganar por 5. Me imaginaba a Martín Castro decir: es el momento de recibir bien, es el momento de un buen pase. No fue el caso, sin embargo lo solucionó la categoría, la jerarquía de Gildenberger. Gritan de un lado los de River, del otro lado responden los de San Lorenzo. Extraordinaria final, Chely Allende y Farriol afuera. Afuera Bianca Farriol, equivoca el camino. Y River gana por 6 en el tiebreak. Y está a 4 de quedarse con la primera final de estos playoffs decisivos del torneo metropolitano de voleibol femenino. Y el tiempo lo pide Mario Gallego en este momento de partido. A ver. Cambiante, emocionante. Ciclo químico, absolutamente. Ciclo vibrante químico. Y todos los antes que usted quiera ponerle, pero sobre todo un deporte que no permite sentencias. Digo, los dos primeros sets parecían sentenciados para San Lorenzo, lo dio vuelta a River. El partido parecía para River, lo dio vuelta a San Lorenzo. Y cuando parecía que San Lorenzo dominaba, viniendo de atrás, volvió a aparecer River. Y tiene la posibilidad de contraatacar y sacar más ventaja con Gildenberger. Tiene River 5, San Lorenzo. Monumental lo de Gildenberger en esta pelota. Monumental lo de River, la reconstrucción. Porque es cierto, la arremetida la traía San Lorenzo.
Sin embargo, logró contener River. Ya sacó Sul Benito sobre Meinardi. Chelli Allende para buscar a Daniel Abuleig. Defiende Nielsen y va Nielsen para hacerla completa. Pero estaba bien defensa Chelli Allende. Meinardi para Abuleig. ¡Qué pelota! No. Pero punto, punto, punto de San Lorenzo. Lo hace la Pantera Abuleig. Descuenta y vive el local todavía. Y te diría que cualquier resultado es injusto para cualquiera de los dos equipos. Cualquier resultado, cualquiera que pierda es injusto en este partido. No suele suceder mucho. No. Bianca es Farriol la que va a sacar. Ahí está Farriol sacando y complicando punto de San Lorenzo. Que se ilusiona con ese saque de Farriol. Queda 5 de River. Otra vez Farriol para sacar. Direccionando sobre Gildenberger, pelota baja, Azul Benítez, va Nielsen, la salva Bula ahí, Chelli Allende la contra, con Dayana López, no se fuera, y punto de San Lorenzo, vamos, dice Bula ahí, le grita a sus compañeras, dice vamos, finalmente se contagia, porque San Lorenzo queda 4. Y esa ciclotimia de la que hablas lo tiene ahora San Lorenzo. En un momento interesante para intentar la arremetida. Y el saque de Farriol buscando hacer tanto daño como los anteriores y complicando a Gildenberger. Pelota atrás de Guastavino. ¡Chica Agüero! ¡Mano! Buena punto, gran mano de Andrea Agüero. En un momento complicado, sí. Pesados. Déjame decirte. Categoría 13-8. El armado de Guastavino también, ¿no? Porque la pelota era complicada. Coqueteaba con el error, con la infracción en el armado. Sin embargo, Guastavino la limpió esa pelota, esta jugadora. La limpió la pelota hacia atrás. Vamos, vamos. Le dice a sus compañeras 13-8. Rivera 2. De quedarse con la primera final. Al saque va Daniela Gildenberger sobre Bulaich. Chelli Allende para Bulaich. Que no tienen los planes de entregar el partido. Mucho menos. Lo quiere dar vuelta. Descontado San Lorenzo. 24 para Bulaich. Doble cambio ahora. Allende y la bomba López. Buenos ingresos, Martinelli y Fabiani a la cancha. Ahí está Greta, Martinelli, armadora de San Lorenzo, esperando la orden de Mario Gallego para saber hacia dónde destinará su saque. Corto sobre Gildenberger, Azul Benítez, Nielsen, defiende San Lorenzo por el punto, punto, punto. Y el match ball es de River, de quien considero ha sido la figura de la cancha, Daniela Nielsen. ...14-9... River quiere dar el primer pasito, paso diría, rumbo a su cuarto título metropolitano. Ingresa Ronco al saque sobre Castaño, Martinelli, pelota atrás para Daniela Abuleig, punto de San Lorenzo. 14-10... ha descontado el equipo de Gallego, ha salvado el primer match ball en contra. Set completo para Abuleig, es una locura lo que hizo en este partido. Monumental la construcción de la jugadora número 10. Va Abuleig y River lo quiere cerrar. Esperón, pelota que llega en Gildenberger. Agüero pasó por fuera de la varilla. Punto, punto, punto de San Lorenzo. Que todavía se anima, que todavía sueña. Y el tiempo. Correcto lo de Martín Castro, necesita una sola rotación, pero toda la presión la tiene River ahora. Que donde más ha sufrido es cuando recibe. El momento de mayor sufrimiento de River es en recepción. Ahora sí, no te cierres en recepción, ¿está bien? No te cierres. Vas a jugar Hatu. Jugás Hatu, tenés dos. Y de contra vamos con Dani. Bien, vamos. ...14-11 el resultado. La ventaja tiene a River. A ver. Con la ilusión de poder cerrarlo en esta próxima pelota. Nielsen en 4, nota por el centro. A Andrea Agüero por atrás. Las elecciones que tiene Azul Benítez. Va Bula ahí sobre Esperón. El saque Benítez. ¡Lo cerrota! ¡Lo cerrota Candela! ¡Nota para River! ¡Que gana la primera final! Queda el primer paso buscando el cuarto título de su historia a nivel metropolitano. El equipo de Martín Castro gana en este caso 15-10 para darle un triunfo clave
soñado, esperado, ganar como visitante, ponerse a tiro de ser campeona. River, que ganaba 2-0, que finalmente sufrió la reacción de San Lorenzo, que lo empató en 2, finalmente ganó con ese último ataque de Candela, nota, y entonces se adelanta en la serie 1-0, después en su cancha buscará el título la próxima semana el equipo de Martín Castro, que todavía festeja junto a sus jugadoras, a sus dirigidas, este extraordinario triunfo de River. Mira, vuelta, va, vamos a dar, dicen los hinchas de River. Esa ilusión, esa creencia, esa fe que se trasladará seguramente mañana al fútbol y a la Copa Libertadores. Mientras vemos el último punto de Candela, nota, y el festejo junto a Azul Benítez. De gran partido, otra de las figuras, junto a Daniela Nielsen, en realidad, a destacar acá de Micaela Esperón, que también ha tenido un partido impresionante en el equipo de Martín Castro. Este es el saludo, este es el festejo de River, que se promete un título. Y por eso el aplauso para su gente, que del otro lado responde con la misma, por la misma vía, con el aplauso, con la aprobación. Ya estaremos con Martín de Rosé y las notas, las entrevistas. El sí. Churrero que saluda a Martín Castro. Es que hay abrazos que no terminan. Y acá la tenemos. A la figura del partido, Miguel, a Dani Nielsen. Primero, felicitaciones. Primero. Porque fue un partido conmovedor. Cuando eran dominadas, se quedaron con los dos primeros sets. Cuando parecía que se los llevaban, San Lorenzo empató. Y cuando San Lorenzo tenía la ventaja porque había arrebatado, lo terminan ganando ustedes. ¿Qué pasó? Fue un partido, muchas gracias primero que nada, fue un partido muy, muy raro. La verdad que ellas dominaron mucho al principio y nosotros nunca bajamos los brazos. La verdad que jugamos muy bien en equipo y eso nos fortaleció un montón. Te sentís muy cómoda como referencia de ataque. En todo este playoff sos la salida, sos la, a ver, entre comillas, la goleadora del equipo. ¿Te sienta bien eso? ¿Sentís la responsabilidad? En los partidos así... tratamos todas de dar lo mejor y sí, yo siempre voy a dar el máximo, voy a querer que me den todas las pelotas, pero bueno, jugamos entre todas, todas nos apoyamos, cuando alguna está bajón, estamos todas atrás para acompañarnos y eso es lo importante y yo creo que eso hace el equipo. Yo con las chicas me siento muy cómoda porque estamos todo el tiempo apoyándonos entre nosotras y creo que eso es muy importante. Entre River y San Lorenzo, por la historia que tiene esta final, parece que si no es 3-2 no vale. Sí, nos estamos tomando la revancha, queremos ganarlo, queremos el campeonato y nada, muy contentas. ¿Sentís que va a seguir así la serie con esta paridad y con, a ver, sobre todo con lo cambiante y lo ciclotímico que es cada partido? Sí, los dos equipos somos muy fuertes. Tenemos jugadoras muy buenas en ataque y eso lo va a hacer que todos los partidos sean intensos y muy largos. ¿Saltaron mucho en San Juan? ¿Hay mucha gente allá mareando? Sí, sí, están todos mis amigos, mi familia, mis abuelos, mis sobrinos, todos alentando. Así que un beso muy grande a todos. Felicitaciones. Muchas gracias. Dani Nielsen, Miguel, la goleadora del partido. Notable, notable partido. A ver, fue la salida de ataque, fue la que salieron a buscar. ¿Sabés por qué el partido tiene muchísimos condimentos? Porque, como decíamos, dominaba a San Lorenzo, se quedó con los dos primeros River. Dominaba a River en la psicológica del partido, San Lorenzo se recuperó. Cuando San Lorenzo traía el envión, River arrancó 3-0 rápidamente. El banco, la ley de los cambios, cómo le influyeron al partido con Mica Fabiani, con Sofi Mainardi, con la Tucu Pereira cambiando de función. Del otro lado, Andrea Agüero. A ver, fue un partidazo. Fue un partidazo porque los técnicos jugaron, porque la táctica jugó, porque la ciclotimia jugó, porque la emoción jugó un papel fundamental. Y digo, esto es lo que hace que el vóley femenino, que el vóley metropolitano femenino siga creciendo, segunda tendencia a nivel nacional con la gente absolutamente enganchada, con una final de enorme nivel y de enorme emoción, con dos hinchadas, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Digo... un deporte maravilloso, estamos siendo parte de esta historia maravillosa que tiene la División de Honor Metropolitana Femenina, así que
para mí todo está abierto. San Lorenzo, por supuesto, tiene mucho claro más. Claro que sí, porque si este partido fue cambiante, imagínense que también la serie lo puede ser. Como aquella de 2016, River buscando su cuarto título, San Lorenzo el tercero a nivel metropolitano. Lo vivimos aquí en la pantalla de Deporte B. Tendremos la continuidad de la serie. Ya se sumará Hernán Falavela también junto a Martín para brindarnos desde la próxima semana los nuevos capítulos que tiene esta serie. Pero bien decías, nos hemos transformado en trending topic a lo largo de la noche, producto del gran apoyo de todos. Y tenemos, para dos de ellos por lo menos, un premio a aquellos que ganaron la camiseta o a aquellas que ganaron la camiseta de San Lorenzo y de River. La camiseta de San Lorenzo se va para @mel_burgos5. Mel_burgos5 es la ganadora de la camiseta de San Lorenzo. Mel, porque supongo que es una mujer. Porque supongo que es Melina. Melania. Melisa, supongo. La de River queda para Pache E14, @Pache E14. Ganador. No sabemos. Ganadora de la camiseta de River. La felicitación y el agradecimiento. Sobre todo el agradecimiento para todo el país, porque al principio de la transmisión leíamos un mensaje desde Ushuaia y un mensaje de Santiago del Estero. Así pasando por cada una de las provincias, por cada rincón del país, con el vóley metropolitano, el agradecimiento a los clubes, que siempre tan generosos nos ayudan a que esa participación tenga, a ver, primero un premio y después un incentivo. Digo, la gente se engancha mucho con las camisetas. Muchísimas gracias a los clubes. Muchísimas gracias a la Federación Metropolitana, sexto año consecutivo del vóley en Deporte B. Estamos siendo parte de una historia realmente muy linda y muy contento de tenerlo usted nuevamente. Gracias, igualmente. Bueno, empezamos a despedirnos con todo lo que ha sucedido, con lo importante que hemos vivido, con sobre todo la trascendencia que ha tenido el partido y sobre todo el nivel de emociones que nos ha brindado nosotros, ustedes, imagino que han podido disfrutar cada uno en su casa de lo que ha pasado aquí con la victoria de River como visitante, pero la historia todavía está abierta y la próxima semana tendremos más capítulos. Así es, nos vemos el jueves, si no me equivoco. El jueves que viene. El jueves a las 21 horas nos vemos nuevamente para seguir viviendo esta historia. Creo que la serie tiene mucho más para dar. Si no es 3-2, no vale en esta serie entre River y San Lorenzo. Decía Dan Nielsen, nos estamos tomando revancha. Revancha es de aquella final del 2016 que fue absolutamente maravillosa, pero que se quedó del lado de San Lorenzo. Así que veremos qué pasa en esta serie final. Gracias, Martín. Gracias a usted. Un saludo para cada uno de ustedes. Nos encontraremos próximamente el jueves con el segundo partido. Sigan disfrutando de Deporte B. Gracias. Ya comienza Instinto Natural. Uno muchas veces no sabe por qué ama algo, lo hace. Siempre la sensación previa a una carrera tiene un alto contenido de emoción, de incertidumbre, algo de temor, nerviosismo. Es como que agarro la bici y soy otra persona, digamos. Es sentir que explotas por adentro y que salís a dar todo. No,
La bici, mi vida. Y no me imagino mi vida sin la bici. Por más dura que sea, a terminar. Me dedico a lo que es el ciclismo, ciclismo de montaña, a estudiar gastronomía en IGA para chef internacional y a trabajar en la bicicletería de Salta. Fran, tu papá te llama. Ayuda a mi papá, que tiene una carpintería y bueno, trabaja solo, así que es como que me gustaría ayudarlo un poco más, digamos. Sé que él muy pocas veces me pide ayuda, pero es como que yo quiero dar un poco más, digamos, a él y a mi mamá, digamos, por tanto que hicieron por mí. Y es como que algún día se lo voy a devolver todo, digamos, por favor. Me ve por ahí, pues yo trabajo solo acá en la carpintería. Poquito tiempo que él tiene, me lo brinda aquí en el taller. Va, ¿te doy una mano con esto? Sí, yo no. Cuando era chiquito hizo unos 2 o 3 meses de fútbol y después lo inscribió mi esposo en rugby. Bueno, ahí empezó, él era gordito, era bien robusto y bueno, daba el físico con el deporte. Hasta que después lo vio el hermano en la bici y comenzó. Bueno, acá Franco cuando salió campeón argentino en Chilecito. Cuando entré a la competencia, bueno, toda mi familia me iba a ver, Franco también, empezó a gustar. Y bueno, ahí empezó a salir a pedalear con nosotros. Era gordito, pero...